Buenas noches, 13 de febrero, ¿quién lo diría? Martes 13. Sí, y, sí, bueno, ni te cases ni te embarques, no, eso es otro, ni de ¿no? tu mujer te apartes. Ah, ¿sí? Me dicen, martes 13, ni te cases ni te embarques, ni de tu mujer te apartes. Vaya, buenas noches, Laurita. Yo te voy a decir que no soy muy supersticioso, en eso. De hecho no soy supersticioso. Fuera de que no me gusta ver gatos negros, no paso por abajo de las escaleras. Pero, la verdad es que no soy muy supersticioso en ese rollo. Pero yo sacaba la conclusión porque hoy en la mañana que estaba, después del desayuno, que fíjate las cosas, me llamó la atención lo bien organizado que estuvo este evento de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. El desayuno a mí no me pareció malo, me pareció... No, estaba bueno. Sí. A mí me tocó caliente, el gordo y todos los de la cabina que se quejan por todo, que el jugo les salió frío, que querían testos, cabrón. Pero me pareció que estuvo bastante bien. La organización, todo este rollo, el detalle de Raúl Ríos con el Colegio Nacional me pareció extraordinario. Me dio mucho gusto porque el Colegio Nacional cada vez está tomando el lugar que le corresponde y que algunas autoridades se han negado a dárselo, ¿no? Ahora me pareció, me dio mucho gusto porque me tocó sentado en la mesa de honor con el nuevo secretario de salud, que sí me hizo un cuate muy agradable de trato, platicador, todo, me cayó bien, en términos generales me cayó bien, sí. Es la primera vez que lo había tratado, me cayó bien. Y me estaban comentando gente de la secretaría que además es un hombre que se le considera intachable, que esa es la imagen que él tiene dentro de la secretaría. Ojalá si hubiera muchos, en verdad. Ojalá fueran muchos los que estuvieran. Sí. Mira, yo no sé, por nadie me mete la, claro, la mano, nadie, pero me cayó bien. No sabía este detalle de la secretaría, la verdad no lo conozco, no tengo mucha relación con la gente de secretaría fuera de este grupo del sindicato de la Secretaría de Estado, donde está Carmen, que fue alumna de nosotros. Después me conté con uno de los muchachos que los que entregaron el reconocimiento, que es un cirujano maxilofacial de una de las clínicas estas, que están muy fregadas en el norte del país, en el norte de la ciudad. Se me fue el nombre de él. Este muchacho fue alumno mío en anatomía dental, y mi ayudante en aquella época era Arturo Fernández, el director. Y entonces se puso a platicar y dijo, no, ¿por qué haces memoria? Fácilmente, yo te voy a decir que ha sido a principios de los 80, uh-huh, más o menos en esa época. No, porque Arturo estuvo en el 80 en San Antonio, 80-81, debe ser 82, que teníamos el grupo que se acaba de jubilar el doctor, que me quedé con ese grupo como ayudante hasta que entró el doctor Simbrón, que era en el 82, que después fue titular. Y el doctor Cabrera, tú no lo conoces, el doctor Cabrera. El papá de Raúl. El papá de Raúl. Yo empecé con él como su canchancha. Y tenía un grupo de 7 a 9 de la mañana y otro de 7 a 9 de la noche. Yo me quedé con los dos grupos, el doctor Cabrera. Y bueno, eventualmente con la amistad de su hijo y de su esposa, que además le tenemos un gran cariño, que está en la clínica de ortodoncia. Y te quería comentar que también fue increíble ver cómo se le reconoce a una gente que tiene una trayectoria importante dentro de la odontología, ¿no? Adalberto Mosqueda, como patólogo. Sí, fíjate cuando... Qué bueno que elijan de veras gente que verdaderamente lo merece. Claro, ¿sí? Cuando empezó a decir 7 libros, 150... 107 artículos. 107, le dije, se equivocaron porque yo tengo casi 200 artículos y son 9 libros. No, fíjate, qué chavo tan interesante, la verdad, muy agradable. Cuando terminó la ceremonia, lo felicité, le dije, ni una área tan difícil porque... la odontología parece que es fácil, pero todas las áreas tienen su grado de complicación, pero patología, en términos prácticos, el dentista que se dedica a esa área compite con el médico. Sí,
En cambio, nosotros como ciudadanos dentistas, los médicos no tienen cómo competir con nosotros. ¿Cómo? Nosotros no tenemos que competir con ellos, salvo aquellos que son chocheros, ¿no? Y que es justamente la gente que hace investigación clínica. Sí, no, a mí me pareció este áreas, cuate, ¿no?, extraordinario, de trato también sensacional. No tenía el gusto de conocerle. Este cuate es de la metro, ¿no? La metropolitana, es donde da clases. A mí se me hizo un cuate, pero además me conocía. Yo creo que, porque me dijo, tú no te acuerdas de mí. Mi excusa para cada vez que me agarran como el tigre Santa Julia es decirle, los caballeros no tenemos memoria. Y es mi salvación para todos, porque soy mal fisonomista en ese rollo. Pero me da mucho gusto ver gente que se esté premiando a gente que se merece. El otro chavo que estaba ahí, que le entregaron el diploma de las niñas, no me acuerdo de las señoritas estas, de las doctoras, no tuve oportunidad de platicar con ellas. Pero el otro chavo que estaba sentado junto a mí en la mesa, este cuate está es el dentista del reclusorio, uh-huh, y está en el de máxima seguridad. Y entonces le dije, oye, y el ambiente de trabajo, me dijo, doctor, construye una clínica abierta. Sí, como no hay ningún problema, hay un enorme respeto. Hombre, pues qué bueno. Yo creo que los médicos en ese sentido, los dentistas, los que van a hacer ese servicio, los tienen que respetar, uh-huh, porque les da un servicio, pero cuando les duele la muela, porque sean delincuentes, no les va a doler la trompa, desde luego que les duele. La misma atención que cualquier ser humano. Sí, sí, como cualquier ser humano. Pero de todas esas cosas, hoy vamos a tener un martes muy ecológico. Sí. Me parece bien. Ahí vamos a platicar de algunas cosas. Pero hablando de ecología, ¿qué les pareció lo de Esteban Loaiza, no? No lo pescaron con 20 kilos de heroína. ¿Cuántas matas? No era de consumo, ni era de diversión. No. ¿Cuántas por eso digo que muy ecológico, porque ¿cuántas matas necesitas para producir 20 kilos de heroína? Cuando menos un par de hectáreas, ¿no? Entonces el muchacho muy ecológico, que es lo que no han entendido los gringos, cuate está promoviendo la ecología, el desarrollo. Está en contra de la erosión de las sierras. Los gringos no lo entienden a este muchacho, cara. No. Es que no habla inglés. Sí, yo creo que por eso. Hoy no les ha tocado el programa, no sé si ven ustedes estos de CSA y este tipo de cosas. Bueno, a mí me gusta un programa que es el Mentalista, que me gusta mucho el cuate, ese como dice que lee las mentes y hipnotiza y cosas por el estilo. Me gusta ese programa, pero hay una academia de inglés por internet que tiene una canción que te dan ganas en verdad de hablarle al cuate, al publicista, decirle, qué mal gusto tienes, cabrón. Además te la sopla y grita el tío. No te deja dormir, porque la mayoría de esos programas son para dormirse, ¿no? Todos tratan de lo mismo. Pero estuvo chistoso. Y lo de la bomba esta en Londres, no me acuerdo, pero Londres tiene un montonal de aeropuertos, porque obviamente el Heathrow, pero Gatwick, el Heathrow, ¿cómo se llama? Hay otro también. El de Londres, la verdad es que no sé cuál sea. Sí, no creo que haya sido el grande. ¿El Heathrow? Porque sí lo mencionaría, no sé, es el aeropuerto más grande del mundo. No, y el de al lado, Hathaway, una cosa así. Hathaway, no me acuerdo. Alfonso, él sí lo sabe. Pero mira, porque una bomba, cuando la Segunda Guerra Mundial, los alemanes iban sobre la ciudad, no estaban alrededor. Heathrow está muy lejos para hacer una. Sí, no que haya sido una un objetivo de los nazis, de los, uh-huh, alemanes en esa época. Yo creo que debe haber sido el chiquito que está en el centro. ¿El local? Que el local que se aventaron. No chiquito, ¿cómo se llama? ¿Cuántos vuelos se suspendieron? Son un montonal de creo, algo así. Sí. Las de la bomba, mira, cerro en la zona cercana al río Támesis. Es el chiquito, está pegado a Londres. Sí, metido. Sí, está pegado. Está el otro, el Heathrow, está muy lejos. No me acuerdo cómo se llama el otro. Pero imagínate cuánta gente afecta, ¿no? A nivel mundial, porque pues es un... Oye, pero además lo inestable que debe ser ese artefacto, ¿no? Así es. Buenas noches, Pati. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Ahorita vamos a presentar a nuestro amigo. De una vez, ¿no? Ya que te hemos enfocado ahí, preséntalo, ¿no? Claro que sí. Bueno, nuestro invitado hoy, tenemos el honor de estar con nosotros, Fernando Bojórquez, que bueno, como dijo el doctor Ricardo, tenemos un día muy ecológico. Vamos a hablar acerca de la agricultura urbana, que es un tema muy interesante en la actualidad. Sí, claro que sí. Uh-huh. Fíjate, la semana pasada estuvimos en un desayuno, porque para en lo particular para mí es muy cómodo el la PAUNAM. Ay, sí. Porque entonces salgo de la universidad, paso con el Maestro del Toro un rato a las oficinas, 10 una mañana. Tiene un buen desayuno. Y se bien, ¿eh? La vista. Digo, ves verde. Sí, pero se come muy bien, pero. La comida es deliciosa. Sí, los viernes en la mañana tienen un buffet muy bueno. Y los viernes en las tardes, en las noches, tienen diferentes que rock and roll y cosas por el estilo. Sí. Me tocó, no fui específicamente, sino una reunión con Berta Rodríguez, y me tocó lo de jazz. No soy muy afecto al jazz porque es una música que hay que entenderla bien y conocer. Sí. ¿No? Y tener oído, un oído muy fino para escuchar, para saber. Y la noche, además, y de la misma historia, como los mariachis hoy en la mañana. Sí. Una jugada. Los cuatro de la Marina de hoy en la mañana tocaban extraordinario. Oye, el arpa. Bueno, el arpa. Eligieron piezas bonitas, sí, muy mexicanas. Sí. Los muchachos estos de la trompeta. Qué sí. Cosa, el solo que se tiró, que el hombre, que sí. En verdad. ¿Y los violines, qué me dices? ¿Qué tal? Sí, ¿no? Y cantando después. Yo dije, ¿qué le están haciendo? Como Jimmy Hendrix, que tocaba la guitarra con los dientes. Y dije, mira, tiene el microfonito y cantan en el micrófono del violín. No, la verdad es que muy padre, el traje está muy bonito. Eran 21, yo los conté. Sí, 21. ¿Sí? O sea, la verdad es que... Como no, 21 sillas. Yo la verdad... También. Ah, eso no... 21 sillas fueron también el presidente. Sí. Qué chiste esa coincidencia. Sí, yo la verdad, no me pongo a... Hay no. Cosas más. No, 21, cuando voy en el tercero me empieza la dislexia, y termina 92, cabrón. Pero bueno, hablando de este rollo, está diciendo el restaurante de La Pauna, porque tienen una huerta en la azotea, que le llaman huerta urbana. Y antes de que recibimos a nuestro invitado, platicando con él, yo le decía, el año pasado compré unas semillas con que los españoles hacen la horchata. Uh-huh. Chufa, ahorita que venga Mónica, ¿cómo se llama esa? Es una papita chiquita, ¿cierto? Y entonces siembran ese asunto y hacen la horchata. Y sabe tan rica como la de nosotros, ¿eh? La de arroz. Sí, sí, sí. Pero chufa, creo que se llama el asunto ese. Y le hemos querido sembrar, entonces hemos sembrado que tres semillitas y entonces estamos esperando que la maceta que salga y no sale nada. No. Sí, sí, la tenemos. Oye, pero al entrar también al restaurante. ¿Cómo? Al entrar al restaurante también hay el árbol de limones, naranjas. Sí, sí. La paloma lo tienen muy bien. Muy bonito. Mira, cuando. Hace muchos años, cuando se inició el restaurante, era un tugurio. En serio, en serio, en serio, en serio. La gente iba a esconderse con sus movidas al. Sí, como te estoy platicando, ¿eh? Ajá. Lo tomó, es verdad. Lo tomó la administración de Berta Rodríguez. Es un cambio extraordinario. El Mauricio, que se llama el chef, le ha cambiado la comida, la fisonomía completamente del restaurante. Sí, a mí está en particular me gusta mucho, pero además me siento muy orgulloso porque ha sido un trabajo extraordinario de Berta Rodríguez, además de que es consejera del Colegio Nacional, es una gran amiga del colegio. Y entonces cuando hay personalidades como esas que al mínimo detalle le dan la mayor importancia, a mí me parece que eso es de personal. Y sabes que ahí cuidan todos los detalles. La presentación del buffet es una presentación increíble. Sí, todavía les falta un poquito, pero mira, fueron meseros que los fueron haciendo poco a poco. Uh-huh. Sus adornitos en la mesa. Sí, ya tienen, sí tienen su arreglo. Casi que van a ser, no sé si te acuerdan, hace como 5 o 6 años que hicimos allá una comida. Que creo que para la elección, no estoy seguro. Una asamblea hicimos allí. Pero que comimos ahí. Sí. Y la mesera que me sirvió con el dedo dentro de la sopa, le dije, chiquinín, saca el dedo al lado.
Dije, no, así me lo cambias. Sí, ¿cómo? Claro. Este, pero y, sí han mejorado abismalmente. Sí, no, es sí. Extraordinario, extraordinario. Las carnes son buenísimas, sí, el asador que tiene. Fíjate que yo no he probado, soy más, ahí en la Paunada me gusta el guiso. Este, ese muchacho, esto, esta comida de, ¿cómo le pasa? De degustación, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Este, de esos platos chiquitos muy sabrosos, entonces sí me gusta porque me gusta el huitlacoche y el telongo, que todo este rollo y así, este, gustándome mucho la carne. ¿Y esta parte que tenían arriba de las tapas y demás sigue todavía este, funcionando? Me parece que las tapas no. Ya no, ¿verdad? Es que la verdad es que competía con el mismo restaurante, me parece. La última vez le dije a Mauricio, oye, prepárate unas tapitas de pulpo, me dijo, ya no está, claro. No sé si lo están remodelando, porque en verdad que le han invertido dinero. Sí. Este, nada más el puro estacionamiento. En verdad y el que gimnasio, todo. La el gimnasio siempre ha estado, lo han mejorado el gimnasio, sí. Le hicieron un jardín especial, hicimos inclusive una reunión ahí en el gimnasio, hicieron una terraza especial a los cuates que organizaron el gimnasio. No, la verdad es que lo de la Paunada sí. Es de presumirse. Y hace años invitamos a Rolando Peniche, fue... que estaban impresionados de ver lo que tenemos como profesores, que no lo tienen las particulares, ¿eh? No, para nada. Para cuando, nada. Cuando menos la que yo conozco, no lo tiene, ¿no? Bueno, dentro de todo este rollo, yo le decía lo del huerto urbano. Sería interesante saber cómo sembrar, no porque te vuelvas a autosuficiente. A mí, yo no sé, ya no trabajo los sábados en las mañanas. Pero el sábado y el domingo que estás en tu casa, inclusive en las noches que arreglar tus matitas y eso, como que es relajante, sí, debe de ser, ¿no? Es estresante. Nosotros no comemos ajo y compramos un ajo y lo pusimos en una botella, un frasquito, lo cerramos y sacamos un dientito de eso porque para hacer un guiso que sí necesitaba el ajo, ¿no? Pero además lo abrimos, le quitamos el asuntito de adentro, lo lavamos, el roche, lo echamos así en el aceite, medio perfumado y lo sacamos. Porque no, yo en lo particular me cuesta mucho trabajo de digerirlo. No es que no me guste, pero me cuesta. Entonces el otro, para que no quedara ahí, no oliera la casa ajo, la cosa, lo metimos en el frasquito y germinó. Sí, claro. Y entonces sacamos unas matitas y le dije, pues vamos a sembrarlas aquí en unas macetitas que tiene Mónica. Y las otras le dije al jardinero, a ver, ¿dónde las pones? Siembrala para a ver qué tal se da. No sé cómo se da el ajo, la verdad. Totalmente es un tubérculo, no sé si aparte de eso, de ese tubérculo salgan más tubérculos. No tengo la más remota idea, ¿no? O esa... Ahorita que nos platique Fernando. Es más, nunca he visto cómo se da el ajo. ¿El ajo está enterrado o crece hacia afuera? Nunca lo he visto. ¿Cómo sí, es? Sí, de hecho se siembra y sale. Es hacia afuera, no es tubérculo. Sí, de hecho es en la tierra, pero... Florea. Va creciendo, o floreando, exactamente. Florea hacia afuera. Ajá, exactamente. Pero mira, aquí, no, nunca he visto una siembra de ajo. Pues si se da, nos invitas a verlo. Ahorita, son las preguntas que se ven. De todo esto tenemos muchas cosas que hay que platicar. Lo de... Platicamos hoy en la mañana lo del día de San Valentín. ¿Sabes cuándo son los días que tienen más éxito los hoteles de paso? El 14. El 13 y el 16. El anterior y el de después. Ah, sí. Sí, sí, sí. Porque sí, el primero sí. Día festejas con la mujer. Con la festejas mujer. Con el esposo. Ah, mira, pues sí. Sí, suena lógico. No, nos encontramos cada imagen. Estos como los memes, estos famosos. Ah, no, hay cantidad de cosas. No, es verdad que nos pasamos en el desayuno y riéndonos de pura estupidez. Bueno, vamos a la primera pieza musical. Hoy tratamos de un poquito más romanticones para que de aquí los que tengan necesidad se vayan aquí a Tlalpan. Ahí cuentan paquete, ¿no? Ya. Sí, no, mañana tranquilos. Pero ahí cuentan paquete, ¿no? Está todo incluido, ¿no? Chava y cuarto. Bueno, es de Morris Ops, Albert, Feeling, ¿no se acuerdan de esa? También no me acuerdo quién la cantaba esta, aparte de este tío. José.
Oigan, también que corrió el rollo de que el fin de semana se había muerto José José, resulta que no. No, nada más, todo es cansado. ¿Sabe cómo le echan porras a José José? Alabío, alabao, alabín, bomba, José, 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 Es doblemente José. Sí. ¿Para qué te digo? Pues ya. No, a mí me mandaron unos que dice, Jesús, en lugar de llevarte a José José, llévate al peje, ¿no? Pues sí, eso no, está no, buenísimo, no, muy bueno. Ay, nos enviaron uno que a ver si lo podemos comentar, que se los envié. Ah, el de. No, el de los corazones, así medio subliminal, lo sacamos porque si mujer lo ve, me va a regañar. El de López Obrador. El de López Obrador. Regresando, pónganlo, porque vale la pena. ¿El abuelo? No, lo van a ver, porque es el encantador de tarugos, ¿no? Ah, sí. Este no es, no es ese. Bueno, es del 74, y ese es de verdad una muchacha que se llama Della López. A ver qué tal sale, es un cover de Feeling. Regresamos a Martes de Café. En lo que sigue está. Fíjate lo que te digo, Pate. Y así. Yo no sé por el mensaje medio subliminar que pusieron con la niña esta, como siendo le está hablando a niños párvulos que no entienden ni siquiera que es un municipio, ¿no? Pero, la realidad es que cada vez estamos peor con este cuate. Y la gente, mira, yo se lo digo en el campo, que están convencidos de que es el salvador de México. Sí, lo que se la creen. Sí. Y le compran todo esto de que van a salir de pobres y va a sacar al país y le va a quitar el dinero a los ricos. ¿Ves? ¿Cuántas tortas les ha dado? Cada 4 años, ¿no? De las tortas, dice. ¿Tú crees que pueden tener ese ritmo de vida? La tercera torta, pues ese ritmo de vida con 50 mil pesos, ya no se la compras. No, claro. Pues no. Y con un hijo con Ferrari, menos. Y ¿no? Los tenis sí. Del hijo, de no sé cuántos miles de pesos, sí. O sea, sí ha sido así un despliegue. Yo te digo, yo es que sigo pagando mis coches a crédito, yo quisiera tener un Ferrari. Pues imagínate. Mi camioneta en el rancho es una Fiat de 4 cilindros. Que en verdad el campesino que tengo ahí no cabe, carajo. En verdad, te lo juro, no cabe. Rufo se mete con las rodillas y le queda. Se dobla. No, pues le quedan de orejeras. Pues, sí, no, sí no. Es chiquita. Hay otro de estos memes que dice: me dice una señora rota, pues aquí en esta casa, a Quique todavía le trae los regalos Santa Claus, pues, o una cosa, ya sabes quién. Y está el chiquito yendo del tal que dice, no, es López Obrador es Santa Claus. No, han sacado cantidad de cosas. No, han sacado de todo. Bueno, dentro de todo, a ver, Fernando, ¿qué dice? Este frío no este lo frío tiene. No lo tenía ni Obama. Pero, las preguntas. Te digo que ya. Sí. Bueno, a ver, platícanos de todo este rollo, Ferde. Por ahí traes unas matitas, ¿no?, de menta, ¿no? Sí, tengo un almacigo, una charola de germinación con lechugas Vulcan Sangría. Lo que yo les vengo a... ¿Otra vez? ¿Sangría qué? Lechugas Vulcan Sangría, es tipo gourmet. Acá. De hecho, es la que yo trabajo y es la que mejor me ha dado resultados. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y el hecho de que vengo a estar aquí, vengo a compartir lo que yo aprendí. Es agricultura urbana. Les voy a compartir más o menos cómo pueden acondicionar su azotea para que puedan producir sus propias hortalizas. Si tienen balcones, podrían ser que tengan puras plantas de ornato, porque necesitamos más o menos de 8 a 12 horas para tener nuestras hortalizas. Podemos utilizar lo que está a la mano en casa, como botellas de PET, guacales, los botes de yogur de 1 litro están perfectos y no necesitamos tener una infraestructura para poder producir. Aquí la cuestión básicamente es acondicionar el lugar.
tener una malla sombra, eso para que el sol no nos dañe las plantas, inclusive en temporadas de lluvias también retenga la lluvia muy fuerte. También podemos Y el frío no las quema, ¿no? En temporada de invierno sí, ahí habría que nada más sembrar, pero el resto del año se puede cultivar básicamente de todo. Podemos compostear lo que tenemos también a la mano en la cocina, que son las cáscaras de huevo, las bolsas de té, el café en pocas cantidades, porque también si no también no las quema. Y básicamente compostear todos nuestros desechos orgánicos, que ya no los vamos a mandar al exterior, y ese es un ciclo en el que podemos volver a darle la vuelta y reutilizar todos esos desechos. Para enriquecer la tierra, en términos prácticos. Exactamente, esos son los nutrientes básicamente para la tierra. A ver, dime una cosa. Sí. Aquí a la altura de la Ciudad de México, ¿qué hortaliza sería bueno? Yo tengo una vid que nunca he echado un va y sube y baja, pero también está en una maceta de entrada, ¿no? Pero a mí la vid me gusta mucho como planta, pero no se da muy bien aquí en México. Pero como decía la Biblia, dale oportunidad un año más. No, así tiene varios años ya la tristeza, pero es muy bonita la verdad. La poquita hoja que echa es muy bonita, ¿eh? Es muy bonita la hoja. Sí, sí, y en los europeos que hacen, sobre todo los mediterráneos, ¿no? Sus terrazas sombreadas con la vid. Con la vid. Eso está bien. Claro, y hasta cuadros hacen, ¿no? O sea, las secan y las no sé qué. No, mira, ya tampoco me no, te lo juro cosas, que pero sí. Me ha tocado ver unas terrazas adornadas, sí, y en casas de particulares, pero lo más chistoso es que cómo cultivan sus uvitas y todo el rollo, y tienen la fruta ahí, ¿no? Y no creo que puedan para vender, pero para tomar sus uvitas y eso, sí. Pues eso es lo muy, que muy afectos a hacer jugos de la uva. Claro, pues es lo que Fernando está tratando de que la gente haga, ¿no? Sí. Que produzca sus mismos, no demás para consumir. Yo no sé si puedes lograr ser autosuficiente en una azotea, que eso lo tendrá que platicar ahora Fernando. Pero sí es interesante. Ahora, que tiene mucho cuidado porque la idea es no utilizar insecticidas. Claro. Porque entonces ya. Estás comiendo insecticida al final del día. Sí, básicamente es esto, ¿no? No utilizamos ningún agroquímico ni regamos con aguas negras. Es agua potable y utilizamos preventivos totalmente orgánicos. Podríamos realizar uno en casa, muy sencillo, a base de canela o a base de chile, inclusive ajo o cebolla. ¿Para qué? ¿Para qué son esos? Eso sería para preventivo, para contra mosquitas, contra araña roja, ácaros, y es un repelente totalmente natural. Inclusive también hay plantas señuelo o de olor, como puede ser lavanda, la albahaca, que también repelen naturalmente los antiáfidos para que no caiga en nuestra planta. ¿Los antiácidos? Sí. ¿Cómo puede poder ser un antiácido? Sí, como los ácaros, la palomita blanca que invade nuestra cosecha o nuestra hortaliza. Entonces a eso le vamos a dar un preventivo o le vamos a poner un jabón potásico, que es totalmente natural. Y así prevenimos la producción de más plagas. La plagas, exactamente. Y ya la tenemos controlada, porque básicamente ya sea el exterior o el interior siempre va a haber plaga. Entonces aquí básicamente es lo que tenemos que hacer, es poner preventivos para mantenerlos a raya. A ver, otra vez, las vainitas de la canela, ¿te sirve para eso? Sí, de hecho se hierven. Las hierves. Ajá, se hierven o se deja macerar y ya ¿Cómo la maceras? ¿En qué? Puede ser en un frasco de vidrio, la tritura y la deja reposar de 3 días. ¿Con agua, pura agua? Con pura agua, exactamente. Y esa solución la puede poner en un atomizador
y lo puede poner cada tercer día para repeler. Un spray, ¿no? Como exactamente. Spray. Y en este tamaño de hortaliza, la lechuga esa que estabas mencionando. ¿Vulcan sangría? La sangría. Ah, sí. Bueno, es la roja esta que todo el mundo quiere comer ahora, ¿no? Sí, exactamente, es la tipo gourmet y que de hecho tiene un sabor muy especial y en particular a mí me gusta mucho. Yo la acompaño en ensaladas o en sándwiches, inclusive así sola también sabe muy, muy rica, la verdad. Fíjate, y el tomate... Ah, el tomate cherry también igual, también se puede producir. Estos hortalizas más o menos llevan un proceso de 2 meses a 2 meses y medio que los podemos producir en nuestro huerto urbano. Hay otros procesos más largos, pero esos son los que yo les recomiendo y que les comparto, que es más rápido, más viable. Y se puede producir el jitomate sierra y el jitomate guaje, inclusive también jitomate bola. Sí, y hay uno nuevo también, como que está como verde, como que no ha madurado. Ah, sí, se lo están comiendo verdes. ¿Es una variedad o no ha terminado de madurar? De hecho, no ha madurado, pero sí ya casi está en la consistencia de que ya se puede utilizar para el consumo. A mí en particular me gusta bien rojo. Sí, eso es lo claro. Ideal. Sí, bien rojo. Es totalmente ¿Te puedes imaginar un gazpacho verde? No. Fíjate, a mí de las verduras, el tomate, a mí es el que más me gusta. Pero además es muy bonito, es una verdura muy muy bonita, tanto el cherry como el guaje y el redondo. O sea, una ensalada con un buen quesito y el jitomate redondo. Fíjate, y albahaca. Yo cuando venía de la escuela, estaba el refrigerador y lo primero que... Y así nomás le pasabas como las manzanas que medio limpias y así me comía el jitomate. No, es buenísimo. Me refrescaba mucho, me gusta mucho el jitomate. Mira, el jugo de tomate es buenísimo. Fíjate que el natural no me gusta, tiene mucha agua, tiene mucho suero. Me gusta más el Jumex. Sí, no sé por qué, pero ¿sí? el otro, sí. Es que el otro que... licuarlo y luego tomártelo. Sí, se separa. Se separa. Y la semilla lo vuelve a hacer. Sí. A mí, no particular, eso no me gusta. Pero me gusta el corrientito de Tetra Pak. El de Tetra Pak. ¿Cuál? El de Jumex. ¿Tiene mucho plomo? A ver, dime el chiste malo. Ese no es chiste, ese es verdad. ¿Por qué tiene plomo? Por el empaque. Pues si viene el Tetra Pak. Es que yo soy pobre, yo trabajo como de lata. Pero ya no, y mira, es una cosa, eso es. Eran las latas cuando se empezó a enlatar, a principios del siglo pasado, por ahí en 1907, que se empezó a enlatar. Se soldaba con soldadura de plomo, era como se sellaba. Pero ya son herméticas, ya no hay plomo en las latas. Todavía, sí, con razón estás medio apretado. Pero es lo mismo que los refrescos, las latas de los refrescos. Bueno, estas ya son de aluminio, algunas son reciclables, pero antes de que salieras de las de Coca-Cola, eran aluminio, una lata, hoja de lata era, ¿no? Sí. Y no, ya no tienen plomo, ya no se estudia plomo. Eso sí existió mucho, ¿eh? Y hubo estudios muy grandes. No me acuerdo qué es lo que producía, no sé si deficiencia hepática, era el principal problema del plomo. Entonces sí, pero sí hubo mucho eso, ¿eh? Pero se dejó de soldar con plomo. ¿Sabes en dónde se daba más? En la leche Carnation. Pero ahorita tú, a mí, yo le voy a decir, la leche Carnation, a mí me parece la más sabrosa de la leche. ¿No te gusta? No, bueno. Pero esa es bien, bien. La leche de la flor. La leche. Pero como no nos pagan por eso, pero no sé si les ha probado, inclusive el agua de horchata, la horchata, sí. Con leche de Carnation. No, es buenísimo.
Las cremas, las sopas con esa leche. No, ahí no me meto tanto en ese rollo, pero seguramente las has comido. Sí, el café con leche de carnation. El café con leche de carnation. Y no sé mucho de tomar. Es que no sé qué ingrediente tiene que le cambia el sabor a todo. Pues no, está más concentrado porque se evapora, en el agua. Sí. Debe ser muy alta en grasas. Pero el sabor así es. Sí. El agua de horchata es delicioso. Y con leche carnation. Sí. Uh-huh. Es muy sabrosa, le da otro sabor completamente. Mira, volviendo a las leches en este asunto de la comida. ¿Por qué se hizo famoso o por qué son famosos los chocolates suizos? Si el chocolate no es europeo, el chocolate es mexicano. ¿Es mexicano? El cacao. Sí. Por la leche. Por la leche. Porque en México se tomaba con agua. ¿Nunca probó un guacamole con un chorrito de esa leche que le hay? No. Una exquisitez. No, fíjate, no es. Un chorrito, no. Sí. Sí, pero le cambia el sabor. Le cambia el sabor. Sí, Yo normalmente no, pero de repente el huevo con un poquito de leche también se... Ah, claro, como que lo esponja, ¿no? Algo así. No, me preguntes tanto. No, esa es la levadura. No, que se esponja es uno. ¿Cuál? Ajá, sí. No se apelmaza. También. Pues mira, eso no sabía ese de que... Del guacamole con leche. El guacamole no lo había probado. Un chorrito, de veras, una cosa de nada y es... Sí, bueno, ya le hicimos una buena publicidad la leche carnation. Pero sí es sabrosa. Yo ahora venden unas en Tetra Pak también. Sí, es un para chiquito. El café, está más diluidita que la de lata. Pero también es sabrosa. También está rica, sí. Sí. Pero yo no soy muy de... En las mañanas con leche. Salvo cuando voy al Starbucks, porque te deja esa... Deja todo tembloroso el café, y entonces lo pido capuchino. Sí, porque sí te deja tembloroso el café. El de Samur, qué cosa más mala. No, no es esta. No, qué cosa. Ese mala. Te para el corazón. Sí, no. Sí, te va. Sí. No, es terrible, es malísimo. Sí. Yo la verdad, me ha dado ansiedad con el café. Con el café de eso. Estoy que ansioso y tengo. Claro. Y normalmente es cuando me subo el coche y me dan ganas por bajarme de cachetadas, pero sí te pone ansioso. Pero te acelera. De eso, mira, ¿han visto la flor de la alcachofa? Bueno, lo que nos comemos de entrada. Es una flor. Es una flor. Sí. ¿Cómo se llama? Es muy bonita cuando florea, es muy bonita. Porque como que se vuelve moradita. Yo no la había visto, y una vez caminando en Coyoacán, me voy con Mónica, mi esposa, y le digo, qué bonita flor es. Oye, ¿qué flor es? Alcachofa. ¿Cómo que alcachofa? Sí. Usted la dejamos, no la trozan para comer. Uh-huh. Labraron un acuerdo, mira, qué bonita es. No me acuerdo cómo es el tronco, si es, qué tan largo es. Ahorita que la estoy viendo. Mira, la raíz, ¿cómo será? No tengo idea. ¿Esa cómo se siembra, Fer? Es por medio de semilla. ¿También? Sí, es por medio de semilla. Ya la flor es donde se obtiene la semilla para posteriormente germinar. El pistilito ese que se abre. Ajá, exactamente, ese señor. Mira, qué bonita está hermosa, ¿sí? Y me tocó después en una boda con ese asunto. Y ya cuando leí, ve cómo se ven las hojas de cachofa. Sí. Y es lo que te comes. Sí. Es rica. No comes nada. La verdad es que es nada lo que tiene cada hojita. Es delicioso. El chuparlas. Si algún día tienen una buena cachofa de estas, la trozan a la mitad. Bueno, la hierven primero. Sí. Y después la trozan. Y la ponen un tantito al fuego. Y ¿cómo que el sabor de la leña le da un bueno, el olor, el humo de la leña, el olor de le da un sabor extraordinario. No, tiene un sabor delicioso. Sí, te comes hasta... Cuando está así, no te comes los pistilos. Lo pelas y te quedas nada más con el corazoncito. Pero cuando está asada, enterito te comes todo. Sí, está, es muy sabroso. Hay un restaurante aquí en Félix Cuevas, pasando Galloso, donde la hacen a los cuatro quesos. Sí. A la leña. ¿Al carbón? ¿Es al carbón o a la leña? No me acuerdo, pero
Es delicioso. Con fuego, pues. Sí, fíjate es que sí. Y había un restaurante que se llamaba La Blanca Paloma. Esteban, mi hijo y yo nos sentábamos a comer. Íbamos nada más a la alcachofa. Sí, sí, muy sabroso. Pero bueno, de todo este rollo de la hortaliza, ¿qué otra cosa es bueno sembrar acá, Fer? Básicamente sería eso, porque otros procesos son más largos. Entonces, el cilantro y el perejil. Cilantro y perejil también es muy bueno. El epazote, el rábano. Pueden ser también las acelgas. También algunas, como lo que es la hierbabuena, la menta chocolatada, la albahaca, el romero, el orégano, también son procesos muy más rápidos. Sencillos y que no tienen mucho cuidado. Entonces, prácticamente sería eso. Los chilitos. También chiles. Llevan un proceso más largo, pero igual cuando da bastante, como el chile poblano o el serrano. Básicamente sería eso. Sí, fíjate, nosotros sembramos allá chile dulce. Es un chilito chiquito, sí, no pica, es un chile dulce. Como pimiento, pero chiquito. Y haces la salmuera para curar. Y te quedan sabrosísimos. Yo tengo en mi casa todavía de esas que dicen salmuera. Muy sabroso. Qué rico. Diferente al de lata. Sabe como el de lata, pero un poquito más ácido. Entonces, yo creo que para quitarle acidez a la salmuera, ¿qué? ¿El azúcar? Sí, podría ser una opción también el azúcar. Para quitarle un poquito lo ácido al chile en salmuera, ¿no? Sí. Sí, también muy poco, pero muy poco. Bebidas. ¿Cuál? Ajá. Bicarbonato. Pero de veras, una cosita, porque si no se te hace la espuma. Sí. 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 Pero por ejemplo, la hierbabuena que tú dices, la menta. Sí. O sea, pasas donde está la maceta de hierbabuena y huele. Sí. Sí. O sea, y para las ensaladas es buenísimo. Sí, mi mujer cultiva mucha la floresta de la lavanda. Huele mucho y le gusta mucho. Yo no sabía que era un... No, y mata mosquitos y todo ese rollo. Sí, exactamente, sí. Lo repele. Exactamente. Fíjate. Lo de la canela está sensacional. ¿Cuál? Lo de la canela. Sí. No, y si espanta el mosquito, hijo. Sí, no, lo repele prácticamente. Sí. Bueno, por eso lo decía, ¿eh? Yo compré un medicamento para cuando voy allá, que me subo al caballo. Para bañar el caballo. No se acerca ni la mosca, ni el mosquito, ni nada. Y sí, eventualmente al segundo o tercer día, ya otra vez, porque el mosquito y la mosca en zonas tropicales se dan mucho. Mucho, mucho. Y entonces, ese medicamento, pero voy a probar con la canela. Sí. Sobre todo cuando estás en la sombrita y eso, cómo te pica el mosquito, te pones la canela. Sí. Y así solita la vaina también. Ajá, sí, la macera y ya la deja nada más reposar y ya con un atomizador la puede aplicar. Pero y así para el ambiente no funciona. Sí, también podría ser, si está al exterior, podría ser que también le funcione. O rociarte un chirris de canela, que no huele la canela más. Sí, demasiado. No. Sí, es muy tenue. La pimienta también hace eso, ¿eh? Sí, es más fuerte, pica más. Donde hay un arbusto de pimienta, no hay tanto mosco ni mosquito. Es medio lacrimógeno. Esta que cultivan en Tabasco, ¿cómo se llama? Black Label, me parece que no, Old Spice, que es la pimienta negra. Que les he traído un poco de esa pimienta. Sí. Esa, alrededor no hay. Pues mucha gente lo sembraba en los jardines interiores para que faltara el mosquito. Es fuerte. Y huele mucho la pimienta. Cuando mueves pimienta, híjole, queda es un olor extraordinario. Fíjate que el otro día estaba yo observando ahorita que dices de los olores picantes. Por ejemplo, yo tenía un chilito y no sabes cómo se acercaban los pájaros a comerse las flores y los chilitos. ¿Y pican? Hay pájaros chileros. ¿Verdad? En Tabasco hay un chile que se llama mar que... En el norte le llaman chilpetil, del norte. Y el amarje es en Tabasco, en Campeche, en partes de Tabasco y de Chiapas y Veracruz. Es un chilito así miserable. Chiquito. Unas bolitas, y ves cómo se llaman los pájaros chileros.
Y ese se lo encuentras mucho en así en la mitad del campo, porque come el pájaro, después defeca el pájaro y de ahí sale la semilla. Y entonces de repente encuentras donde hay chileras y hay que se cultiva bien el chile. Este no se da en todos lados, ¿eh? En donde el agua es, en donde la tierra es salada, no se da. Uh-huh. Es muy chistoso. El rancho de mis hermanos que está pegado al río, que es agua dulce, tú no sabes qué cantidad de chile hay. Y yo que estoy pegado al mar no hay. No hay. Es bien chistoso. Por eso le preguntaba, pues qué se da aquí así que valga la pena hacer el esfuerzo, ¿no? Fíjate, lo que decía de la lechuga es muy interesante porque yo lo he visto, que lo tienen en un florero, ¿es? Sí, sí, prácticamente también sirve como planta de ornato y uh-huh. cuando ya tenga hambre va y se come una hoja. Cortas. Sí, de verdad que sí. Pues qué huele, napo para la perra. Pero es una lechuga muy bonita, porque es entre verde y morada. Sí, y está, sí. Es la que está de moda. Tú vas ahorita a los restaurantes. Sí. Por la hidroponía. Sí. La hidroponía, no sé cómo se dice la hidroponía, debe ser interesante la hidroponía. Sí, la hidroponía es básicamente es agua. Ahí tendríamos que utilizar sales minerales para que sean los nutrimentos y se aplica cada tercer día. Entonces esa es otra cuestión, ¿no? de sembradío. Hay módulos por medio de tubos y con una bomba acuática va recirculando todo lo que es las sales minerales. Y posteriormente... Fíjate que no, él lo hace. No, no es tan yo complicado, pero sí tiene que tener más cuidado. Pero además, el tipo de nutrientes que le pones al agua. Básicamente son sales minerales que ya tiene todo proporcionado todos los nutrientes que requiere la autaliza. Y se aplica cada tercer día para que se vaya desarrollando normalmente. Y es igualmente como en tierra, ¿no? Orgánicamente. Pero aquí básicamente es en agua. No hay nada de sustratos ni tierra. Pero no se supone que con la hidroponía los puedes hacer crecer más rápido que en tierra. El proceso es igual, simplemente nada más son los nutrientes que le va a aportar a su hortaliza. Y aquí en la hidroponía son las sales minerales específicamente. Porque no me acuerdo, porque había leído, inclusive tengo un sobrino que es ingeniero químico, y se dio la plática lo de hidroponía. No tengo idea, pero ¿dónde fue que vimos ese sembradío? Tú le pones un determinado nutriente o alguna sal, lo hace, por ejemplo, que el jitomate sea más carnoso y que tenga menos agua. Sí. Y entonces, eso, ¿dónde lo ubica? Entonces, estos chavos estaban haciendo eso. Para la gente que empieza a hacer, además son plantas que la semilla no sirve, se me fue el nombre, para resembrar. Sí, no, si es de una sola vez, ajá, exactamente, de una sola vez. Y entonces no tienen tanta semilla. Y entonces es más la concentración, es muy chiquito el corazón del jitomate, hay más carne, tiene mayor producción para cuando haces los purés de tomate, los jugos de tomate, este tipo de cosas. Entonces, algún sistema tienen estos. No sabía que tardara lo mismo, porque el jitomate ya está más controlado que la fregada. Sí, igual también hay hay jitomate hidropónico, que es también igual que la lechuga, y el proceso más o menos varía entre una semana a dos semanas, pero prácticamente es lo mismo. Simplemente que nada más utilizamos pura agua y las sales minerales. Sí, me estaba platicando... Todos conocemos a Carlos Palazuelos. Carlos, a mí siempre me ha gustado esto de los viveros y ese rollo. Y están haciendo no sé qué variedad de tomates, ¿sí? Pero no quiero pecarle mentiroso, pero es una variedad de tomates. Que ya la siembran como el chayote, que se empieza a enredar. Y entonces empieza a enredar y va diciendo, ¿en qué es? No sé, 2 metros, una cosa así, la mata. Y entonces empiezan a cortar y está empezando a crecer abajo. Cuando terminan de pelar arriba ya empezó a crecer abajo. Y entonces la misma mata, en lugar de estarla trasplantando, y tienen, están climatizados los viveros. Y entonces que el precio del tomate está muy bajo, le ponen frío y no la hacen crecer. Que ya sube el precio, le sube una temperatura y a cultivar.
La verdad es que el jitomate lo tienen muy dominado. Sobre todo porque los muchachos del norte, como son medio mamers, un día te ponen una veda y le buscan alguna cosa. Mira qué bonito. Mira, sí, mira qué bonito. Y qué cantidad, Sí. Entonces ya no tienes que estar mateando. Sí, sí, ya no. Ya con los tutoriales. Que tomate sea. Ajá, ya con los tutoriales, ya inclusive la mata ya va empezando. Sí, es se enrosca, entonces. Ajá, exactamente. Vas cortando y de otro lado baja saliendo. La verdad es que los cultivos es muy interesante. Y después me tocó ver el de cebolla en un congreso que fue, ¿no te acuerdas? Iztapan de la Sal. Hay un pueblo al lado de Iztapan de la Sal. Ahí saqué una muela de un mamut. Sí, me la regaló el que era rector de la UNA. Sergio González. ¿Cómo se llama el pueblo al lado de Iztapan de la Sal? Bueno, el cultivo de cebolla. A la gente no le gusta mucho el olor de la cebolla. A mí en la particular no me gusta mucho. A mí no me molesta la cebolla. Me molesta las fritangas en la Avenida Universidad, que huele el resto de la pura manteca. Pero cuando estaban cultivando la cebolla, le meten la maquinaria, no sé qué implemento, voltean la otra vez la tierra y están todas tiradas. Entonces ya nomás pasa, la van canasteando. Pero el olor del campo de la cebolla es extraordinario. Tiene un olor muy peculiar cuando es la cebolla fresca. No la cebolla guisada. Es muy rica, ¿Qué otra cosa? ¿Cebolla se siembra aquí en México? Sí, sí, también cebolla morada. ¿En un huerto de estos urbanos? Sí, de hecho yo tengo cultivo de cebolla morada. Sí lleva un proceso más largo, pero sí morada, sí se logra también aquí. Con todo y el frío, porque es muy yucateca, ¿no? Sí. Sí, esa es la ventaja de tener un invernadero, porque ahí regula la temperatura, así como había comentado. Pero independientemente de eso, con los nutrimentos... Para poner un invernadero para autoconsumo, pues te sale más barato irlo a comprar a City Market, carajo. Sí, ¿no? Pero aquí básicamente estamos hablando de lo que tengas a mano en casa y poderlo reutilizar. Entonces, igual la cebolla morada, sí, aquí sí se da, y en lo particular a mí sí se me ha dado. No climatizado, no en vivero. No, de hecho, sí, en la azotea sí se puede dar. Lo que sí es un poquito más difícil y que se me ha costado es un poquito la espinaca, pero de ahí en fuera casi todo lo demás, que lleva un proceso más largo, pero sí se da. Ajá, sí, es como que más delicada, y aparte requiere de más humedad, más calor. Entonces también hay factores que tienes que checar en tu semilla que vas a cultivar. El apio también se da muy bien. De hecho, también tengo apio y se da muy bien, perfectamente. El apio es muy sabroso. Sí. Oye, pero la gente tira las hojas. No, se hace sopa con la... ¡Claro! Sí. Yo quiero decir que a mí en las mañanas, muy temprano, hago este jugo que les he platicado, que sí me controlo los triglicéridos. Fíjate. Y el colesterol. Debe ser muy bueno. Mira, Mónica y yo tomamos en las tardes fácilmente un litro de agua mineral, que es mucha, es demasiada agua mineral porque produce cálculos renales. Pero yo tomo el jugo ese en ayunas y es diurético. Y entonces eventualmente no le da chance a que se haya asentamiento de sales en los riñones. Que sepa que se hagan los cálculos, las piedras famosas, ¿no? Pero pepino, apio y rábano. Sí, pepino. Claro. Y limón. En verdad, a mí sí me bajó el... No, y el apio en palitos también es buenísimo. Sí. Con un dip. Sí, súper botana. Pero, digo, así en jugo. En crudo, así en apio, en varita, como dices, es muy bueno porque es fibra larga, claro, del intestino. Totalmente natural. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Yo lo empecé a tomar ese hace, es decir, 3 o 4 años, y yo tenía todo lo que te puedes imaginar de colesterol y triglicéridos, de espantar, y poco disciplinado con las pastillas. Empecé a hacerme el jugo ese, a tomar eventualmente mis pastillas, y la última vez que estuve con el cardiólogo, le dijo, bájale la mitad a las medicinas. Fíjate. Lo único que no me bajaron es la de la hipertensión. Yo sé, porque la hipertensión, eventualmente tomo mucha sal, yo creo que es por eso. Sí, pero todas estas
clorofila que tiene y todo esto. Sí. No tiene ningún problema. Porque realmente la hipertensión generalmente tiene que ver con riñón. Yo creo que es por la sal. Sí, pero daña el riñón. Daña el riñón. Daña el riñón y entonces el riñón ya no funciona, ya no pues mira, limpia. Yo en las mañanas, en las tardes ya no, en las mañanas después del jugo ese, a la hora exactita tengo que ir al baño. Sí, te hace funcionar todo. Y no sabe feo, sabe rico. Sí, bueno, uh-huh. Tres o cuatro o cinco veces. Y tiene buen sabor ese jugo, ¿eh? Ah, yo pensé que lo orín, dije, no, ¿qué te pasa? Yo siento que voy a orinar cada hora que tiene buen sabor. Yo lo he probado. Bueno, ya ves que existe algo de eso, ¿no? Existe algo de eso por ahí. No, no, ¿viste? Sí, hay un tratamiento. La orinoterapia. ¿La qué? La orinoterapia. Ah, ya está. Sí, existe. Sí existe. ¿Que se orina? ¿Y se lo toma? Se lo toma. Ay, Dios. Te lo juro. Sí, que porque, ves, pues, mira, hay de todo en esta vida. Anticuerpos y todo. Sí, existe. Búscale por ahí orinoterapia para que vea que sí existe. Sí existe. Bueno, no, pero tanto. No le digan al mazo del toro y igual le entra. Sí. No sabía eso de. Ah, sí. Mira, una vez cuando fumaba, prendí una cajetilla de cerillos de carterita y se me chamuscó los dedos. Y y el doctor me dijo: no, vete al baño, orínate. Está loco, le tengo más. Imagínate si se lo toma. Si salgo del baño y me lavo las manos. Es como que me orina. Sí, mira, ahí está la orinoterapia. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Nutrientes? ¿Qué dice? Uy, quién sabe qué dice. Ah, pues ahí está. Reprogramadores. Qué cosa. También el Humex la tiene. El árbol que te apaga. El de jitomate. No, pero ¿ya viste cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama? El jugo milagroso. Orinar todo, ¿qué dice? La caja de Pandora, ¿no? La caja sí. De Pandora. ¿Y en rojo qué se está? Se llama el jugo milagroso. El jugo milagroso. Milagroso. ¿Ya ves? Está bien. A ver, ¿quién lo prueba? No, por supuesto. Sí, una de las cosas que más me molesta de tener esa... ¿Cómo se dice? Así de esa... ¿Esa acción continua? Esa costumbre, ese hábito de hacer, bueno, o necesidad, pues más que otra cosa, cuando me tocan los baños públicos, hijo, yo sufro. No, sufro en verdad eso. Y afortunadamente todas mis oficinas he tenido baño privado. Okay. Pero sí, bueno, vamos por la segunda cancioncita, ¿no? Para seguir burleando. El amor duele. Esta también la sabes quién la cantaba, Napo. Ross Stewart. No, pero Nazaret era la original y era la buena. Pues. No sé, creo que es la de El amor duele es antes del 75, es sesentona por ahí. Sí, no es original de esta mujer o de este tío, ¿no? Bueno, Gabriela, ¿quién sabe qué? Gunikovac, no sé si se puede pronunciar. Sí, publica en el 75, vamos a escuchar a Gabriela, ¿quién sabe qué? El amor duele, ¿no? Regresamos a Martes de Café. Bueno, sí, tantito de pie porque todo el día sentado ya me duele. Todo. Y mira que es mucho decir, pero bueno, a ver, vuelvo otra vez a lo del... Me parece que esta idea de ser un huerto urbano, yo no sé qué tanto éxito tenga aquí en México. Los españoles, es impresionante. La cantidad de huertos que tienen, ¿eh? En todos lados ves los huertos de familiares, urbanos, y a lo mejor hay algunos productos que decimos que pueden ser ¿cómo se dice? Pauto consumo, y habrá otros que no sean. Bueno, a ver, ¿cómo se llama la semillita que compramos, Moni? ¿Chufa? Hola. Hola, buenas noches. Hola, Moni.
Ah, chufa, chufa. A ver, se las voy a describir. Yo que fumo, imagínense una colilla, lo cafecito del cigarro, de ese tamaño son las chufitas. Y con eso hacen la horchata tradicional en Valencia, que es especial de ellos. Una horchata que sabe muy rico, te llama la atención por ver. Pues sí, un poquito, sí, más o menos. Sabe rico, te la sirven igual con canelita fresca y demás, pero también las nuestras horchatas, la de arroz. Bueno, yo hago la horchata también, la de la semilla del melón. Sí, en mi casa yo no tiro nada. La horchata es cualquier... No sabría decir exactamente, pero yo sé que puedes hacer horchata con la semilla de melón. ¿Con el coco? Con la de coco. Con la de coco y con el arroz. Arroz crudo. Sí. Lo remojas y todo. ¿Y es la más común? Es la más común. Sí, la horchata de arroz. Sí, así es. Sí, es cierto. Sí, esa es la que estamos platicando. Porque miren, déjenme, me voy a parar tantito. ¿Trajo Fernando. Sí, una charola de germinación. Sí, qué belleza. A ver. Esas lechugas son Vulcan Sangría y tienen aproximadamente semana y media de germinación. ¿Qué es esto? Es sustrato, es perlita. Perlita. Es un mejoramiento. ¿Y eso lo venden así en cualquier lado? Normalmente lo venden donde venden plantas de ornato, igual también para semillas, para hortaliza. Y es un mejorador de tierra. Okay. ¿Y tiene tierra también o no? Sí. ¿La base es tierra? Ajá, posteriormente yo los trasplanto a tierra, pero a mí en lo particular me ha funcionado muy bien este sustrato porque germina prácticamente casi mi charola, toda mi charola. Tengo una efectividad de germinación más o menos del 80%, que al principio cuando empecé tenía un 20-30%, pero conforme va empapándose más y trabajando, sí, ya va ¿Pero la matita qué es? Esa es lechuga Vulcan Sangría. Esa es la que matita. Estábamos platicando. ¿Es la que está de moda? ¿Esa la roja? Sí, la gourmet. Sí, la gourmet. Color sangría. Ajá, sí, el gourmet, sí. Es gourmet, exactamente. Sí, y de ahí cada espacio es una lechuga. Una semilla, exactamente, es una lechuga. Y de ahí lo sacas para sembrarlo. Sí, posteriormente ya cuando tenga una hoja bordadera, ya se trasplanta. Okay. Mientras no. Hasta que tenga una hoja... verdadera, es más grande. Ahorita es prácticamente se está desarrollando, tiene semana y media. ¿Y ahí cuánto tiempo va a estar en el germinador? Aquí más o menos son 2 semanas y media máximo, a partir de que se desarrolle la hoja verdadera. Ya posteriormente se trasplanta a bolsa de cultivo. ¿Como una flores que te vienen? Como macetas, una, como... que te van... la bolsita negra. Exactamente, una bolsita negra, exactamente. ¿Y esto, por ejemplo, cómo lo sacas? De hecho, porque debe estar muy delicada. Sí, hay unos palillos de madera, con eso se puede apoyar. Okay. Y básicamente es con cuidado. Pero sacas con todo y el sustrato. Exactamente, con todo el sustrato para que no pierda la densidad. Porque puede ser que le puede quitar el sustrato, pero se estresa demasiado la planta. Entonces, más sin embargo, así ya tiene una base. Y ya sobre eso ya se desarrolla la planta. Mira, a mí se me hace muy interesante este rollo. La mayoría de lo hace así que en germinadores. Ajá, exactamente, en charola germinadora. Esta es una especial, no es para huevos, esta es una... Sí, bueno, hay dependiendo del tamaño de la semilla, hay muchas más grandes. Yo en lo que estoy enfocado es en hortalizas pequeñas y esta es ideal para germinar. Lechuga, jitomate, chile, acelga, menta chocolate. Básicamente es esta charola ideal, porque hay otras más grandes, inclusive para germinar la semilla de melón, la de la sandía, que son mucho más grandes. Claro. Sí. ¿El cartón de huevo sirve? Perdón. ¿Te serviría el cartón de huevo? Sí, también, ¿sí? Inclusive el cartón de huevo, inclusive también el rollo de papel, lo corta a la mitad, pone su tierra de jardín y ahí puede también germinar. O puede ser una charolita de madera, que viene siendo así como el almacigo, esta charola, y ahí también puede germinar. Aproximadamente son de separación entre semilla y semilla, 2 a 3 centímetros de espacio, para que no compitan también por la luz. Claro. No. A ver, y yo, lo que están ahora muy de moda en las ensaladas, los germinados.
Sí. Que es el brotecito apenas. Así, el germen, ajá, el germen. De... No, no tanto el germen de trigo, ese como que ya es más conocido. No, de ahora te ponen el germen. Te ponen el también. El soya y eso se hace más conocido. Sí. El de betabel y todo, ese germinadito que es nada más la varita y la hojita y te adornan las ensaladas con eso, sería el inicio. Ajá, ese sería, exactamente. Es el también se puede generar el betabel en este tipo de charol. Sí, exactamente. Sí, el betabel también es un tubérculo, es como una cebolla. Sí, ajá. ¿Cómo le llaman los gringos a este? Que de eso sacan azúcar. Remolacha. Remolacha. La remolacha. No sacan el azúcar. Y mucha gente se maquilla con el betabel. Así es. Bueno, sí. Muchas mujeres. Sí. Maquillan con el betabel y... Ajá, sí. Y las anoréxicas que tienen no. Muerto reciente, harto betabel. Oye, está divino esto, pero a ver, no sé si ya lo preguntaron o no, ahí uh-huh. Me dicen, ¿por qué no das un curso de esto en las escuelas, en las primarias? Ahora que vamos a tener al secretario sí, de claro la... Que sí. De verdad, sí, la verdad. Es que esto para las escuelas, las primarias, en todo tipo de primarias, que un niño desde primero de primaria hasta sexto tomara estos cursos, es que le hace la hortaliza en su casa y sería una maravilla. Sí. En la CEP, en escuelas particulares, sería una maravilla. Sí, claro, y aparte pues tienen áreas verdes ahí especificadas o jardines claro. Que se puede cultivar. Pero no hay una propuesta, ¿no? Sí, he ido a impartir algunos cursos, pero no así como una propuesta como tal. Imagínate que empezara los seis años. Primero de primaria van empezando y el niño traigan su cartón de huevos y entonces están reciclando, están aprendiendo. Sí, y en claro. Sexto de primaria salen verdaderamente y con amor a la naturaleza y con amor a comer verduras porque claro. yo mismo la vi nacer. Sí, claro. Sería, sí, no, y es lo que estamos comentando, es prácticamente esa agricultura urbana. Y que tengas lo que tengas, los recursos a la mano, ¿no? ¿Sí? Ya sea el cascarón de huevo, como me dijo, o la base de los huevos. Claro. El bote del yogur, del litro, está perfecto para esta lechuga. Y entonces no necesitas gastar también nada. Mucho a una infraestructura para poder tener tu hortaliza, ¿no? Comentaba el doctor que qué tanto es remunerable, pero igual es una satisfacción que tú puedas... Claro. Exactamente, poner a germinar y posteriormente cosechar tu lechuga, ¿no? El ver cómo va creciendo algo que tú sembraste, ¿no? Sí, sí, exactamente. La verdad es que es... Eso como cuando estás en el kinder que te ponen con el algodoncito. El frijolito, exactamente, o sea, sí. Todos hicimos... Es increíble claro. Cómo ha crecido tu plantita, ¿no? Todos hicimos ese germinador y de verdad era algo increíble. Sí. Pero imagínate que de verdad las primarias metieran un programa así... Le dieran un seguimiento. Sí, exactamente. Es que mira, no sé en qué momento como ciudadanos podemos levantar, como mexicanos levantar la mano y que nos hicieran caso a este tipo de propuestas, sería algo increíble. Fíjate porque esto puede ser en ciudades y en el campo. Hace unos días estaba viendo un programa que estaban hablando de unas escuelas en Chiapas. Uh-huh. Y entonces les hacían hacer a los niños como los sustratos que tiene la tierra. Sí. Entonces en la primera capa tiene piedras y no sé qué, y entonces ponían, haz de cuenta que dos cuadros de esto de piedras. De pura piedrita. Sí. Y luego la siguiente le decían, bueno, la siguiente es arena y tiene arcilla y tiene no sé qué, y entonces ponían la otra capa. Y entonces uno veía así la formación que hicieron, y llega un momento en que entonces decían, esta tiene animalitos, y entonces los hacían recortar, bichitos. Que el gusanito, que la hormiga, que no sé qué, esta es la zona de los animalitos. Sí. Y esta es la zona de las plantas. Y esta es la zona. Impresionante. Me llamó tanto la atención porque de veras impresionante para los chavos. Claro. Fíjate que en algún momento a mi hija, en la escuela, en la secundaria, uh-huh. Le hicieron hacer un ecosistema. Sí. Pero fíjate lo increíble de este ecosistema. Tenía que estar tapado. ¿Ah? O sea, ponías plantas, piedritas. Sí. Y animales. Sí. Nosotros pusimos caracoles. Sí, sí, sí. Y sí. Lo tapabas con plástico. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las plantas producen para oxígeno. Para echarse a perder, para que se... No, no se echa a perder. Se reproducen los animales y las plantas. Uh-huh. Porque las plantas producen oxígeno. Uh-huh. Sí. Y el chiste era irle tomando foto cómo se iba reproduciendo ese ecosistema. Y lo van viendo ellos. Y yo le decía, no, yo sí le voy a hacer agujeritos arriba. Uh-huh. No, mamá, me van a reprobar. Sí. Pero sí. Le hubiera echado a perder su ecosistema. Claro. A mí me encanta con mis nietos mover las macetas, porque entonces ven
la culebrita y la cochinilla, sí, y todo, ahí de verdad lo que se va formando, que ¿qué es lo que mueve la tierra? Claro, ¿qué es lo que mueve? Claro, aporta nutrientes también. ¿Qué otra cosa traes, Fer? Ah, tengo también este menta en una bolsita. Ay, pues hay que traer este agüita caliente para hacer un tecito. Sí, es perfecto. Ay, sí, es una chulada la menta. Mira. Esta la empezamos así. ¿Esta fue tuya, bebé? Sí, sí. Bebé, ay, no más. De hecho, esta es reproducción por esqueje a comparación de la semilla. Aquí la puedes separar o como por patita y ya se empieza a reproducir. Varios, ¿no? Exactamente. Sí. Sí, sí, sí. Y es ideal, sí, para agua de para tomar, inclusive para, sí, té. A mí me gusta perfumar el agua así con, sí, dos hojitas, sí, sí. Sí. Ay, sin, sí, azúcar, sí, ¿eh? Ajá, perfumadita, sí, sí. Y el agua toma el sabor, ¿no? Ah, claro, sí, yo, es delicioso, ese perfumito que da es una delicia. Pero ya vieron lo que dice Fernando de... Ajá, es por medio de esqueje y a partir de ahí se puede reproducir más la planta. Lo va separando. Sí. Ajá, exactamente, mira, y se va reproduciendo. Está. A diferencia de la semilla, inclusive lo que estaba comentando, le puede poner stevia y le hace un agua totalmente natural. Claro. Entonces, claro, si claro, no le gusta mucho el dulce o es este propenso, más, con la stevia una o dos hojitas, okay, con eso, en dulce su agua. No, perfumar, no, hombre, no. ¿Qué diferencia hay entre la menta y la hierbabuena? Yo cuando voy al mercado, pido un ramito de menta y a veces me dan menta y a veces me dan hierbabuena. La diferencia está en la hoja. Aquí en la hoja tiene como cuadritos la hierbabuena y esta no es, esta aquí, es. Ajá, como que tiene las grecas. Sí. Entonces ahí se va a diferenciar la menta de la hierbabuena. Y ¿ya la oliste? Una menta, sí, chocolatada. A ver, ¿esa cuál es? Una la menta chocolatada, ¿cuál es? Ahí son injertos, es lo que comentaba anteriormente del cacao. Le injertaron esta planta y ya tiene el sabor de menta con chocolate. ¿Sí? Ahora sí, ya un chocolate de lujo. Ajá, exactamente. Imagínate. Ajá, sí, pero imagínate, es como la menta también se da así de ese tamaño. No, la menta no es un arbusto. No, exactamente, la menta es un arbusto. Entonces, en esos injertos, en una rama o un brazo, le injertan la menta. Entonces, posteriormente, ya los que vienen saliendo ya tienen el sabor, porque tienen la raíz. Y de hecho, tenía menta chocolate, ahorita ya se me acabó, pero es impresionante el sabor. De hecho, ahí inventaron, sí, la chocoleta. ¿Ese es invento tuyo? No, de ahí sacaron el invento de la chocoleta, pero sí hay menta chocolate. ¿Saben lo que es la chocoleta? No. ¿Saben lo que es la chocoleta? Es un chocolate confitado. Ajá, un chocolate confitado amentado. ¿Pero qué? Ajá. Las hacen como. Ajá, unas bolitas. No, las bolitas. Las bolitas verdes. Que es chocolate dentro, ajá, sí. Y la confitería que tiene alrededor es la menta. La menta. ¿Cómo es que se llama? Chocoretas. Chocoretas. Sí, sí, son sabrosas esas. Son muy ricas. Es chocolate con menta. Ahora imagínense en el otro. Planta. Imagínate en una planta. Y el otro, el cuadrito de chocolate ese que te ponen a veces al lado, sí, del café. Sí. También está. Lo muerdes adentro mentita, fuera chocolate. Sí. Es una combinación. Ay, esto se me hace una belleza. Sí. No, fíjate que eso es la primera vez que me pusieron una vez un chocolate en junto al café. La ignorancia, uno tiene que ir aprendiendo. ¿Qué haces? Yo se lo eché adentro. Pues sí. Y muy sabroso. Claro. Pero después me di cuenta que el de al lado lo mordí. Como cuadritos de azúcar, porque lo europeo, si se fijan, el azúcar la tenían en cubitos. Sí. Y entonces mordían el cubito de azúcar, le daban unos traguitos, inclusive se metían y se endulzaban la boca y se iban tomando así el café. Dicen que es para controlar la cantidad de azúcar que tomas. Entonces, ¿quién le pones sabe? Una cucharada y lo mismo, ¿no? Igual, sí, de controlas igual, una cucharada, dos cucharadas. La cantidad que te quieras zampar. Sí, ahí, la verdad es. Pero no, lo de esto me llamó la atención, fíjate, no sabía. Pero a ver, al raspas la rama, una vara de. Sí, un brazo. Un brazo de. Ajá. La raspas y le pones una planta con raíces de esto, la cubres como haces con las. ¿Cómo se llaman esas que son parásitos, que son muy bonitas, que se salen a los árboles? ¿Hongo? ¿Cuál? No, tulipán. No, ¿cómo se...? Ay, que son flores. Las orquídeas. Claro, las orquídeas. Sí, algo así, algo parecido. Porque, bueno, lo que haces es que vuelves a la menta un parásito del árbol. Ajá, exactamente, pero ya tiene la propiedad del árbol base. Todo, sí. Ajá, esos son los famosos injertos. Fíjate, porque, bueno, sí, no me lo imaginaba.
No, me imagino. Sí, sí, es increíble. ¿En qué lugares consigues esta menta chocolatada? De hecho, hay ahí en Xochimilco hay un pasillo que se llama La Selva. Sí. Exactamente ahí. Uh-huh. Ahí puede encontrar infinidad de plantas ornamentales y de hortalizas. Uh-huh. Y ahí la puede encontrar. Pero ahora, la menta, después de eso, germina ese asunto y hace raíz. Le separas y ya la siembras. Ajá, y si ¿qué haces tu almacijo con esa, con la raíz o echa semilla? No, ya de aquí ya es por medio de esqueje. Ya aquí la reproducción de esqueje. De separación, vaya. Sí. O de patita. Sí, le sacas la raíz, un pedacito de raíz. Ajá, sí, exactamente. Y de ahí ya se empieza a reproducir. Es pero, diferente a la semilla. Y no hace semilla esta. No, esa ya es un híbrido. Ajá, exactamente, de puro esqueje. Y se va a reproducir. Sí, sí. Sí, son diferentes sistemas de reproducción. Pero eso está interesante, ¿no? Ajá. ¿Y tienen vida? ¿Tienen un determinado tiempo? ¿Reviven o se muere y se acaba? Sí, no, de hecho la estimulación es por medio de poda, ¿no? Aquí si usted poda, estimula a la planta para crecer, exactamente. Y esas hojas las puede utilizar. Así yo lo hago, pero esa es mi pregunta. Porque hay una que, haz de cuenta, yo la tengo ya como de 50 centímetros. Ajá. Y la podé de un lado y está empezando a verse tupidita. Sí. Pero una hierbabuena ya nunca más quiso. Es a lo que me refiero. Posiblemente no. Se acabó. No la bien. ¿Cuándo? Normalmente a estos esquejes se les tiene que cortar la punta para que salgan los bracitos. Y posteriormente se va. Y obviamente sí va a llegar un punto determinado, pero mientras usted poda las puntas. Estimula que se siga reproduciendo más y más. No las de al lado. Sino ajá, no las de al lado, las puntas, exactamente. Oye, comentaban también en el bloque anterior del apio. Bueno, pues el apio que yo tengo, sí, nada más tiene hojitas y como de esa altura. Uh-huh. O lo tengo que sacar de la bolsita para que se haga la planta, porque está el pobre castigado. Sí, no, eso sí requiere un poquito más de demanda. Más espacio. Ajá, más espacio y también un poco más de nutrientes. De ese tamaño, ¿ya lo puedo pasar a la tierra en mi jardín, sí, o a una maceta? Sí, no, ya es preferible ya trasplantarlo. ¿Y el apio va a ser hacia abajo, hacia arriba? ¿Cómo? Hacia arriba y extiende los brazos. Ah. Y ya usted, cuando posteriormente ya tiene un tamaño suficiente, va posteriormente a podarlo o quitarle los brazos de todo alrededor y así estimula a los del centro que sigan creciendo. Que se vayan. Ajá. Sí, porque a los del centro no les llega la luz. Sí, no, ya no queremos ir al mercadito. Imagínense, de verdad, qué maravilla sería. Yo le decía, yo no sé si puede ser una hortaliza continua, de que sea autosustentable. Sí. Pero cuando menos algunas hierbas como estas, algunas plantas, que son de mucho uso. Mira, el perejil, el cilantro. Sí. Lo otro que dijiste, ¿cómo se llama? La albahaca, ¿no? La albahaca, el pasote. El orégano. El orégano. Esos que además lo utilizamos, la cocina mexicana tiene mucho de eso, ¿no? Mucha hierba, sí. Mucha hierba. Uh-huh. ¿No? Entonces, todas esas hierbas, inclusive, no sé si hay algún proceso para secarlas, para deshidratarlas y poderlas reutilizar, ¿no? Porque a lo mejor tienes un gran consumo, es como la conserva. ¿Qué haces tanto chile dulce, con tanto pimiento, cosas por el estilo? Inclusive los mismos, haces las conservas en vinagre, con las rajas, todo ese rollo. Las hierbas, cuando las deshidratas, ¿cómo las deshidratas? ¿O cómo se deshidrata para que sean reutilizables en los guisos? Porque te venden unos vasitos de hierbas secas. Ajá, exactamente. Bueno, yo normalmente hago esto, ¿no? Por decir a mis especies, como por decir el romero, el orégano, ya que tengan un buen tamaño, no lo corto totalmente, la deshojo, la jalo prácticamente como si jalara un hilo. Sí. Como le hacen al tomillo. Ajá, exactamente, así, prácticamente así, lo remoja y posteriormente lo deja de 2 a 3 horas al sol. Ese es cuando se deshidrata. Ya se seca la hoja y posteriormente lo puede poner en un frasco hermético. Sí. Y ya cada que lo vaya a utilizar, saca una hoja o dos hojas dependiendo del gusto y se conserva totalmente su,
Sí, porque su especie, te venden, tú caminas en los pasillos de cualquier supermercado y te venden todas las hierbas deshidratadas. Se las venden y es carísimas. Muy caras, las muy especies caras. Son muy caras. Sí, sí, vale más el frasquito que lo que tiene adentro. Sí, sí. No, y aquí la ventaja que también lo puede utilizar así, mucha gente cree que no es viable así usarla directamente, que tiene que estar desetada, pero también le da un sabor también más... Ay, claro. Fresca. Especial, ajá, sí, fresca, ajá. Sí, sí, sí. Mucha, uh-huh, mucha cocina ahora se está haciendo con hierbas frescas. Sí. Uh-huh. Se la pones al hora, al final de la sopa, le echas una hierba verde. Sí, exactamente. Y agarra el sabor. Mira, nosotros tenemos una de Tabasco que a ella le dicen momo, que es la hoja santa. Ah, hoja santa. Es la hoja santa. Qué sabor tiene la hoja santa. Le da un sabor, sí, diferente, claro, a la comida. Sí. La de aguacate. Sí, la de aguacate. Con los frijolitos. Una, sí, la otra que saca ámpulas, ¿cómo se llama? La chaya. La chaya, también. Sí, la chaya. Sí, sí, son, sí, son sureste, plantas, sí, del sureste, sí. Pero sí, son unos aromas, sí, deliciosos. Yo la de la momo, que o sea, me decían el momo. Y llegué aquí encantada trayéndole y mi hermana me dice, ay, Moni, pero si es la hoja santa. La verdad yo no la, casi aquí nunca la había consumido. Y allá la utilizan mucho la hoja del momo para guisos de mariscos y pescados, yeah, como que lo envuelven y lo es envuelves, como que para lo que lo usan, ¿no? Pero ya sabes que uno inventa y dices. En Oaxaca, que entonces, ¿sabes para qué? Para el mole que le llaman el amarillito. El amarillito. No, bueno, pues yo lo que... Porque son de este tamaño. Son unas hojas preciosas. Sí, entonces hago mi olla de arroz y ya cuando le faltan 2 minutos al arroz, le pongo encima la hoja, lo perfuma... No, qué bárbaro. Bueno, ese que dice Mónica, cuando compras el pescado, los lomos de pescado, lo pones y lo envuelves como tamal. Mira. Sí, claro. Sí, mira, esa, sí, es la. Ve, es la ahí está el pescado. A ti te la sirven. Lo vuelves muy de mariscos, muy de pescados. Como tamal, lo metes a la vaporera, sí, y no, sale. Sabor. Delicioso. Sí, 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 sí. Ahí en el rancho tenemos una olla de estas tamaleras y hemos hecho este. No, ya me imagino. Y la hoja santa, hace cuenta, lo que yo hacía era, la lavaba, la, sí, secaba, la enrollaba, uh-huh, en sí misma y la dejaba secar. Sí. Y luego los frijolitos refritos, sí, se lo rompía. Tronadito, como, así como ay, lo... Fíjate, no lo hemos hecho así. Delicioso. No, me acuerdo. Bueno, pues es que me la consumo toda en fresco y le reparto a mis hermanas. Te voy a decir que no me enseñaron para que te dure más. Envuelta. En periódico. Ah, bueno, es que tú no sabes lo que me dura. ¿Sí? Me dura. A ver, este es un tip, a lo mejor como de ama de casa. Sí. El perejil y el cilantro. Yo llego del mercado, tomo mi perejil, le corto las raíces al cilantro, al perejil, sin lavarlo. Sí. Envuelto en una servitualla. Sí. Es que pueden pasar 10 días, sí, que sacas y como que lo acabas de comprar. De verdad, sí. ¿Y sabes qué otra, sí, de las cosas que...? Sí. ¿Sabes qué al refri y de verdad lo sacas y está fresquito. Con el apio para que no se ponga todo agua y gacho. Ah, también lo cortas, lo bien lavadito, uh-huh, lo metes en agua, al refrigerador, en agua. Sí. Nadando. Nadando. ¿Y dura el apio? Con la fresa también. Y dura el apio, sí, también 15 días que dices... Sí. Lo sacas de ahí, le das un jugadito, sí, y todo, sí, el, claro, rollo. Sí. Y al triturador y para adentro. Ay, es buenísimo. Sí, muy buen tipo. Sí, entonces unas, sí, nosotros guardamos todos porque entre mis nietos y la muchacha de servicio, la niña que va, tiene conejos. Y entonces la llevan para los conejos. Claro, está bien. Sí, y Mónica se queda y hace sopa con él. Fíjate que son costumbres. La flor de la calabaza. Es delicioso. Porque sí, no es toda la flor de la calabaza, es la calabaza macho que no hace verdura, que no hace la calabaza. Ajá. No germina, pero no hace fruta, pues no hace, ajá, vegetal. Esa es la que se come. La que sí tiene el rabito, ese no, porque va a ser, entonces se va a convertir en una calabaza. Entonces, pero la que no tiene la bolita, ajá, esa es la que se debe consumir. Aquí te están vendiendo la que se va a hacer calabaza y te la venden más cara. Mm. Entonces separas esa que no se... En Tabasco se la comen los puercos. Fíjate. Bueno, en Oaxaca... ¿No comen flor de calabaza? Sí, como se comen todo. Uh-huh. En Oaxaca ya ves que la calabaza tiene una guía. Sí. Sí. La sopa de guías. Uh-huh. O sea, esa guía, sí, la picas, uh-huh,
Y haces una sopa buenísima. Sí, pues, ahí se come todo. Sí, ahora ya se come. ¿Cuál fue el otro que vimos que ya también se come? Que dijimos. Que también una flor, no me acuerdo cuál era. ¿Cuál sería? Que era de ornato, que ya se come también. Ay, bueno, ya ahorita ya todas las flores las puedes poner en tus ensaladas, en tus sopas. Oye, ¿la flor de cepasúchil? Bueno, la flor de cepasúchil. Pero esa siempre se come. Sí, los hacen unos helados, el helado de flor de cepasúchil. Pero siempre se ha comido. No, la flor de cepasúchil, no, la de muertos. La de muertos, la amarilla. Pati. No, esa no, es novedosa. No, antes no se comía. No. Se comía el huitlacoche. El huitlacoche. Sí, sí. El huitlacoche no viene, ahí viene del maíz. Allá mira, esa es la flor de calabaza. La flor de calabaza. Esa es la de cepasúchil. Esa es la de cepasúchil, la moronadita. Claro. Sí, mira, esa es la de cepasúchil. Ahora, digo, creo que cultivamos el maíz, me guardó el encargado una bolsa así grande de hongo. Y se está su hongo ese pues, de puerco. Y dije, es un imbécil. Si supiera que comemos huevos de hormiga. ¿Cómo se llama el que comemos así? Escamoles. Escamoles. Bueno, y la flor de Jamaica, cuando ya la cosiste, pues no la tires, ocúpala y hazte unos taquitos. Sí. Lo que hace el hambre, mi cara. No, lo usas para hacer también un aderezo. Digo, un aderezo como tipo adobito. Y ahí puede ser pollo. Pues, con la flor de la Jamaica. La flor de la Jamaica. Delicioso. Sí. Bueno, sí. Vamos a seguir platicando un poquito de la comida porque parece que todos tenemos hambre. Sí, yo creo que sí. Pero déjenme regresar al Congreso de Acapulco, ¿no? Habíamos dicho que íbamos a sacar. Estas promociones de lo que hicimos hace 2 años para las primeras llamadas, ¿cómo fue el asunto? Al número 50, la llamada o al correo, ¿cómo es? La llamada 10, 20, 30, 40, no, 50, ¿no? Tampoco. ¿No era así? La número 10 eran 5 boletos, la 10, la 20, ¿cómo era? Es que no me acuerdo. Pues lo que podemos hacer es cambiarla cada semana y ahorita, por ejemplo, quedan como 25 minutos para que termine el programa, ¿por qué no los por face. 5 primeras por llamadas? Face, por Face. Los 5 primeros Face que manden. Sí, de saludos a Congreso. De saludos a Congreso y quiero una beca. ¿Cuánto le vamos a dar? Pues yo digo que unas 5. Sí, ¿qué? ¿Pero beca completa o beca. Media beca? ¿Cómo no, está? Media beca. Empieza media con beca. El 50. El 50. Y algún día les pueda tocar una de 100. Órale. Algún día. O sea, los primeros 10 en el Face. Media beca para el Congreso de Acapulco. Mandando saludos. Martes de café. Sí, igual lo ponemos. Solicito una beca. Que solicito media beca. Media beca. ¿No? Y media beca primera. Al Congreso, no, o sea, que lo tengo. Al Congreso. Y a la primera doctora, cirujano, dentista. Bueno, no. Pero que llegue al número 100, fíjense. Yo se las pongo más difícil. Le vamos a regalar un pareo. Eso sí. Al número 100. ¿Ah, sí? Y está increíble el Face número 100. Face a partir 100, de ahorita. A partir tiene de ahorita. Un pareo. Pero que sea cirujano dentista. No tengo nada de ningún pareo ahí de lo que hicieron, niños. Bueno, ahorita que salgamos al que le pedimos. Bueno, está viendo Fanny ahí abajo. Pues súbalo, ¿no, Fanny? Y bueno. Del otro, el Congreso. Bueno, con esto de las sales, ya mandó Nayeli, vieron la fotografía de él, la manta que pusimos en la facultad. La facultad. Se ve muy padre, sí. ¿No? Sí, se ve muy padre. Me gustó mucho además, ¿cómo se llama? Esa relación claro. Más cercana con la facultad. Está increíble. Agarrando con Fernández Pedrero. Fue algo muy padre, ¿no? Es una mancuerna que la verdad sí, que sí, muy buena. Sí, hoy en la media también nos reíamos de yo sigo insistiendo, me van a perdonar pero qué poco aprecio tienen por nosotros. Yo no sé si es mi sentimiento, pero el médico sigue viendo al dentista como si fuéramos camilleros. Digo, con todo el respeto a los camilleros, ¿no? Pero me parece que bueno, el día del dentista y habla puro médico. Sí, y la otra cosa es como hace 3-4 años que me empezó a oficializarse el Día del Dentista. Yo verdaderamente, yo no sé si se acuerdan que en mi discurso, que en ese entonces era presidente, yo decía, me asombra. Mira, esta es la mata que puede ser la entrada de la facultad.
me asombra ver que la gente está enloquecida porque oficializaron el día del dentista. Yo desde que estudié hace 40 años, ya había un día del dentista, no era oficial, pero ya existía. Sí. Yo lo he festejado siempre el 9 de febrero, sí, desde hace 40 y tantos años que sí, ya existía. Y no es lo importante el que oficialicen un día. Me parece que lo importante es que le den el valor al odontólogo que debe tener como parte del sistema de salud. Mira. El que se le pueda proporcionar al odontólogo un escalafón en donde cobre dignamente por el servicio que está dando, sobre todo si es un servicio de calidad. Mira, uno de los frentes que tenemos abiertos, que lo hemos comentado, sobre todo tú y yo, porque somos los que hemos estado más tiempo en esta lucha, en esta presencia, en la cuestión técnica, uh-huh, a través de todas estas relaciones. De entrada, una de las razones por las que seguimos clasificados o tabulados o retabulados. Sí, es la carga académica. Es la hora, las horas de teoría que tiene el programa de estudio. Ahora, eventualmente, a diferencia del médico, porque muchos médicos jamás operan. Se sientan en un escritorio y mandan pura pastillita. El día que necesitan que sacar angina, se lo mandan al cirujano. Sí, se lo mandan al cirujano. ¿No? Nosotros, eventualmente, desde que el primer contacto con el paciente ya es muy diferente. Ya tienes un riesgo profesional el momento que el paciente abre la boca y tú metes la mano. Y estamos hablando del primer semestre, prácticamente. Entonces, nuestra carga académica está orientada más a esa parte de la atención a las personas. Entonces, eso de que te digan, no, tú tienes más carga clínica, entonces eres técnico. Actualmente, lo que pasa es que yo creo que está en el mismo vocabulario que utilizamos los dentistas. No son técnicas, son procedimientos. Y entonces, como les, técnica para cepillado, es procedimientos para cepillado, para el cepillo, para la higiene. Pero si nosotros mismos empezamos a utilizar este vocabulario en donde no dignifica al ejercicio profesional, no a la profesión, entonces siempre estaremos en ese sentido. Pero además tenemos a alguien que es hablar como a fondo perdido, así discute, oiga, no, si nosotros es lo que sea, pero aquí dice esto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en los tabuladores de salud, o sea, el sistema de salud nacional, estás considerado como profesional técnico y ganas menos que un médico. Cuando tienes mucho más riesgo que muchos doctores que nada más dan consulta externa. Pero fíjate, las enfermeras lo lograron. Las enfermeras estaban igual que nosotros. Sí. Y las enfermeras ya lograron subir ese escalafón. ¿Cuántos términos utilizas? ¿Cuántas definiciones utilizas para identificar a un enfermero o una enfermera? Uno. Sí, claro. Sí, aquí es cirujano dentista, es estomatólogo. Licenciado en odontología. Entonces, ¿cuántas veces? Si nosotros mismos nos hicimos la carrera, es odontología, el título es cirujano dentista. Mientras no se pueda homologar ese proceso, que estomatólogo, porque ve el sistema estomatognático. No importa, carajo. La gente no entiende que es estomatognático. La gente está hablando del estómago. Una vez en Puebla, discutiendo con uno de estos secretarios de salud, que la importancia, y con el chavo que estaba ahí, le dije, a ver, no más para sacarlo. ¿Por qué en tus tarjetas de presentación, en la ventana de tu consultorio, dices cirujano dentista? ¿Por qué no dices estomatólogo? Dijo, no, entonces yo tenía como estomatólogo. Y llegó un güey pues para que le curara la diarrea. Entonces no te identifican, estomatólogo, no lo identifican como si. Estoma, que tiene que ver con boca. Pues es que estomatología, pues, este güey me va a sacar las lombrices del estómago. Sí, sí, ¿no? Sí. Y eso es lo que nos pasa. Mientras nosotros no nos pongamos de acuerdo en una definición que nos identifiquen como una sola profesión. O sea, no tiene importancia si a veces la odontología, porque es dientes, tratado de los dientes, también ese es el concepto de la boca, no es estomatología, es el tejido. Empiezan con esas estupideces que me parece que es lo que nos ha hecho que no podamos avanzar. Segundo, nunca estás unido, porque tú llegas con unos y el sindicato está de acuerdo con los médicos. No, así nos quedamos con
eventualmente van a tener más responsabilidades. Entonces, prefieren muchos quedarse como están. Y mientras sigas manejándote con líderes, que es más la conveniencia personal y su liderazgo en los sindicatos, en su sección, pues seguirán en ese rollo, ¿no? Si es verdad que necesitamos dignificar a la profesión, en ese sentido, no porque la profesionista sea malo, sino porque está mal pagado. Claro. Mira, salió mandaron Manuel Correa, me mandó un de estos memes, o como le llaman, esos comunicados que salen en el WhatsApp, ¿no? En donde empieza a hablar del cirujano dentista. Lo que nosotros siempre hemos dicho, ¿no? Que además es una publicación de un periódico, no es un comentario que le. Científica. Él estaba diciendo, Manuel Correa, hablando de la profesión, dice, cuando vas a una consulta, tú no vas a regatearle al doctor. Vas al cardiólogo, tú vas con el médico que sea. Y le pagas en ese momento. Y no hay que le mando al chofer. Sí, o luego se lo paso, la siguiente le traigo. Sí. ¿Cómo? Y entonces, ¿por qué? Porque cuando tú llegas al consultorio, cobras por el tratamiento y no por la cita. Uh-huh. Y el doctor, el médico, te cobra el tratamiento. ¿Sí? Te dice la cita. Entonces, tu tratamiento va a ser, te voy a traer cada 6 meses y te soplo lo que me costaría para tratarte 6 meses. Igual le dice el dentista, te voy a hacer una rehabilitación, una prótesis. No decirle, mira, la unidad te cuesta 2,500 pesos y son 6,000 pesos. El tratamiento te cuesta 10,000 pesos. Y me lo pagas de esta manera. Claro, pero si ves ventanas. En una exhibición. Si claro. Quieres. Entonces, mientras nosotros seamos los que nos dedicamos a regatear el tratamiento, nosotros no regateamos el tratamiento. Claro. Lo vas a pagar en 3 pagos, tanto y tanto y tanto, así no va. No es así. Me voy a tardar 2 meses, me tienes que dar el 50% por adelantado, el otro 25% para tal día y el 50% el restante, el momento que te dé para afuera. Y no te pongo el aparato si no pagas antes, carajo. Que además es otro. Porque ya con el puente puesto. Ahí te ves. ¿No se acuerdan de justo se llama el maestro de deportes? Que tenía razón cuando estaba uno de estudiante, lo veías. Si a los provisionales nunca debe estar. Debe ser feo. Sí. ¿Cómo se llama el cuate de deportes? Que yo decía, ¿cómo puede ser tan poca cosa este güey? Si hay que lucirse con. O sea, si hace provisionales sí. Tan bonitos, que para qué rezaban por los definitivos. Claro, claro. ¿No? Y decía, hay que dejarlos feos, que tengan algún defecto. Para que regrese. Sí, fíjate sí, cómo sí. La experiencia sí. Que ha tenido este maestro, que lo han de haber dejado que bien clavado. Sí, un provisional bonito ya. Pues ahí te ves. Pagué la mitad, me quedaron bien. Y ahí te ves. Y la gente no sabe si está siendo funcional, si no. Pero no has oído ahora los anuncios que dicen panorámica gratis junto con su primera consulta. Dices, ¿por qué estás regalando algo? Y son clínicas que se están anunciando en la televisión. Panorámica y consulta. Es que te dejan por la ventana. Sí. La panorámica no es la radiografía. Es la vista al jardín. Te pone el señor. La vista al jardín. Pero fíjate, sí, mira, qué tampoco nosotros. Sí. Ahora, no puedes. Consulta cómo, gratis. ¿Cómo? Te pone el señor. ¿Cómo? Sí, ya me di cuenta que fuiste tú. ¿Cómo puedes detener eso? Difícilmente vas a poder mantener mientras no haya una codificación, una certificación. Así es. Y entonces, todo este trabajo que hemos venido haciendo y que estamos planeando para el Congreso de Acapulco es precisamente eso. Tenemos una certificación en mayo con la Asociación Dental, si no me equivoco, uh-huh. En donde mucho es, hay que aprender a valorar la Facultad de Odontología, las escuelas de odontología de las que yo conozco. Nadie te enseñó a ser empresario. Hasta ahora me parece que la facultad empieza a tener un programa de eso de, no de relación de consultorios, sino de finanzas y de proyecto de inversión, cosas por el estilo. Mientras sigamos siendo changarreros, así nos van a tratar como changarreros. Y hoy en la mañana precisamente fue ese trato, ¿no? Un discurso, bueno, ustedes me vieron que tenemos que hablar de dientes, del trabajo de los dientes. ¿Qué tenía que hablarme de la obesidad?
de la celulitis. ¿De qué otra cosa me habló? Diabetes. El nombre este. Diabetes. De la diabetes, de las cataratas, de visiones, no sé qué. ¿Qué es esto? Está así unas caras, bueno, este maestro. Y que lo único que tienes que decir es esta relación que el diente juega como parte de un organismo completo en una proporción de lo que es la salud sistémica, ¿no? Y el diente es parte de... La boca es parte de... Sí. Era todo. Sí, sí. Y se aventó un rollo. Entonces todavía me volteé con el maestro, que era un doctor, que no sé cómo se llama el de al lado. Le dije, ahora resulta que es culpa de nosotros que la gente sea gorda, carajo. ¿No? Sí, arreglamos los dientes para que se pongan gordos. Pues vamos a dejarlos que se vuelvan anoréxicos y chimuelos. Sí. Que les duela para que no coman. Sí, para que no coman. Pues es lo que te dijo el tío este. Sí. Se sopló 19, 20 minutos, tiraste un chorizo que va... Y que nadie oyó, te aseguro. Pero pues, sí estaba riéndose la gente y el otro están hablando por teléfono y está sonado. El tío no se dio cuenta que ni... Nadie le hizo caso. Nadie. O sea, ¿cómo va a hacer caso cuando te empieza... Y a un dentista le dices, le empieza a hablar de la diabetes y la boca y los diabéticos y y el cieguito y el y el rollo. Y el único, me parece que fue el secretario de salud que dijo lo de los adultos mayores, que fue la única parte, dices, por fin alguien habla de algo coherente, carajo. Sí, Luis dio un Bueno, el muchacho que estaba hablando, que fue el único dentista que habló muy bien este muchacho. Sí, pues, no es Antonio este chavo. Luis. Con razón no me pelaba, güey, yo le decía Toño. Luis. No, pero es Luis Antonio, ¿no? Yo lo conocía como Toño. Yo te voy a decir cómo lo conocíamos. El panda. ¿Cómo? Todo el mundo lo conocemos por como el panda. Ah, como el panda. Sí, no sé por qué. Panda. No, yo el panda lo oí después. Yo siempre fue Toño. No sé por qué. Estuvo una vez con nosotros, no me acuerdo en dónde. O estuvimos con él en algo que lo estuvimos. Sí, ha estado trabajando con algunas cosas y ha estado mucho en el Comité de Salud Bucal. El comité, nosotros tenemos mucha relación con el comité. Sí. Sí, ahí andamos. Bueno, volviendo al Congreso, antes de que se nos vaya la tarde o la noche. La noche. Este rollo, y vamos a seguir haciendo todo ese proceso de regalar algunas becas, algunas cosas. Lo de los carteles de investigación, vamos bien. Yo creo que sí vamos a pasar los 100 carteles más que tuvimos el año pasado, hace dos años. El comité organizador amplió. Recordarles que una semana tenemos más, ¿no? Una semana hasta más el día 28. De ampliación. Hasta el día 28 de febrero, ¿sí, verdad? Sí. Para que los manden ya, porque después de esa fecha ya no se van a recibir. Porque el Federico Barceló en ese sentido es muy, muy, muy estricto y él quiere revisar los carteles y todo este rollo. Bueno, no los carteles, eventualmente la en resumen, ¿no? Resumen. Sí, los quiere clasificar porque después es como él selecciona los miembros de su jurado y todo ese rollo. Entonces, todavía tenemos una ampliación para el día 28. Inscríbanse, como sea, la Fundación Manuel Rey otorga 50 mil pesos en los premios. Estaremos buscando, tenemos el desayuno, la cena con los de AMIC el lunes para buscar más apoyo, sobre todo para este proyecto de investigación, que parece que es lo que debemos seguir estimulando. Bueno, lo otro es que estuvimos también con los de la sesión dental con Laura Díaz. Fue una experiencia también muy cotorra. Estuvimos en la Secretaría de Salud con los de CONAMED, con el doctor Fernández, con los de FENFEO y todo este grupo del colegio, que nos dio mucho gusto poder convivir en esa relación y con el subsecretario de Salud. La pasamos bien, ¿no? Bueno, dentro de todo este rollo, para que sigamos con nuestro proyecto de música, uno de los BGs, qué profundo es el amor. Una hora así te luciste. Qué crucita música escogiste. Amor y la amistad. Es que mañana es 14 de febrero. Pues sí, por eso. Sí. San Valentín. Sí. Sí, nos va a dar tiempo. Entonces vamos por esta, regresamos con la nota de San Valentín, con el resumen de la plática con Fernando, de las plantitas y demás cosas. Y la verdad sí hay que
tomar en serio lo de huerto familiar, sus huertos urbanos. Y lo que estás diciendo, Moni, una plática que nos dieran, estar pensando entre uno de estos que nomás que se quite el frío, hacemos eso de qué te llevo, y a lo mejor hacemos algo de comer. Claro. Y pero hacemos una especie de plática ahí de cómo se prepara la tierra, todo claro. Ese rollo. Sí, claro que sí. ¿Cómo entonces, se saca? ¿Cómo se lleva? Sí. La primera fase. Sí, pero además, Fernando, que les dé la asesoría, porque claro. Muchas personas les va a gustar la idea. Sí, claro que sí. Y necesitan asesoría. Bueno, pues ahí tú sabrás cómo hacer este asunto, pero me parece que es algo interesante. Sí, ¿sale? Claro que sí. Entonces vamos con los VGs y regresamos a Martes de Café. Fer, si no haces favor para terminar y sí. Danos tus datos, porque va a haber personas que existen entusiasmadas, emocionadas con hacerlo del huerto, donde se pueden comunicar contigo, sepa qué tipo de asesoría, pero además cuánto les va a costar, porque gratis ni las puñaladas, carajo, ¿no? Entonces, a ver, vamos apuntándolo por ahí el número, a ver. Ok, bueno, mi número es 55 44 71 16 75. Ese celular, ahí me encuentro personalmente. Y sí, podría dar asesorías, inclusive cualquier duda. Voy a empezar un curso, más o menos aproximadamente una semana, son hora y media por toda la semana. Y ese curso aproximadamente va a costar 800 pesos, incluyendo material. Para que empiecen a aprender. Eso, Fer? Estamos aquí cerca de Metro Universidad. Es la colonia Santo Domingo, y ahí tenemos el espacio para poder este curso. ¿Tienes la dirección del curso? La dirección es en Aguejote, número 280. Aguejote, 280. 280, entre Xochiapan y Aguacán. Es prácticamente cerca del Metro Universidad, está como a 7, 8 cuadras del Metro Universidad. ¿Termina el metro? Ajá, el metro. ¿Rumbo hacia dónde? Antes de que termine el metro, ¿dónde es Santo Domingo esa parte? ¿O sobre la cantera? Sí, es a un costado de la cantera. A un costado de la cantera. A un costado de la cantera, ahí está prácticamente a 5 o 6 cuadras, ahí está. Bien. El lugar para el curso. Sí, pues ya saben dónde pueden acudir a tomar ese curso. Ahí está, 55 44 16 75 55 44 16 75 sí estaba bien 55 44 16 75 Fernando qué Borges 61 a ver 55 44 71 16 16 75 75 okay. Es la dislexia lo que hace. contigo Fernando, claro, ¿qué eres? Borges Cruz. Borges H intermedia, con H intermedia. Ojo, Borges. Se comunica con Fernando, está más fácil el nombre que el apellido. Y tomen el curso ese. Nosotros vamos a tratar de hacer algo muy escasito. Va a ser en esas programa que tenemos de ¿qué te traigo? Que no lo hemos hecho porque entre una cosa y otra cosa, y llore con el frío, menos. Nada más que termine un poquito el frío para que lo hagamos en un jardín. Y claro. Vamos con Laurita, que tiene su rollo del día de San Valentín. ¿Sí sabe de dónde viene el día de San Valentín? Del calendario, ¿no? ¿De dónde salió? Lo único que sé del día de San Valentín es de la matanza que hubo en Chicago con de los gánsteres, pero no. Nada que ver con el día de San Valentín. Bueno, San Valentín era un sacerdote que vivió en el siglo III entre los romanos, era romano, y en ese tiempo gobernaba un emperador que se llamaba Claudio II, que decidió que los jóvenes no debían casarse, que no podían casarse, porque en su opinión los solteros sin familia eran mejores soldados que los casados, que obviamente tenían que ver por las familias.
Entonces, de ahí salió el servicio militar. De ahí salió el que él decide que no pueden casarse los jóvenes para poder dedicarse a la guerra, que era pues parte de las empresas que ellos tenían, ¿no? El día de San Valentín es una celebración entonces tradicional de los países anglosajones. Básicamente ahí nace el festejo, la festividad. Y esto ha ido como permeando difundiéndose todo. En todo el mundo. Se celebra el 14 de febrero, que es el onomástico de San Valentín. Y este sacerdote lo que hizo fue desafiar al emperador Claudio II y decir que era injusto que él tomara la decisión de que la gente no se podía casar, y entonces él los casaba en secreto. Y esto le vale a él que el emperador se da cuenta, lo apresa y acabó siendo un mártir, pero primero le pide que él tiene una hija y la hija nace ciega, y le pide que por favor le regrese la vista a su hija. Y él hace el milagro y la niña recupera la vista. Pues no la recupera si era ciega. Pues. Bueno, pues la obtiene, pues. El 14 de febrero lo ejecutan en el año 270. A pesar de que le promete que si le devuelve la vista a la hija, lo deja libre, acabó matándolo. Y la joven, o sea, la muchacha, cuando crece, va y siembra un almendro de flores rosadas junto a la tumba. Por eso es que el almendro es el símbolo del amor y la amistad duradero. No creo. ¿Sí? Entonces, básicamente eso fue. Sin embargo, se ha convertido en un hecho comercial. Sí, completamente. Se calcula que en Estados Unidos... Igual que la Navidad. Sí, claro. Pero se calcula, por ejemplo, que este día, el solo día de San Valentín, se gastan 18.900 millones de dólares en Estados Unidos, nada más de regalos de San Valentín. Sí, imagínate lo que ganan los hoteles de Tlalpan. Sí, con eso hubieran construido el muro. Sí, claro. Que no ande pidiendo que se lo pague en México, ¿no? Entonces, básicamente, pues de ahí es de donde viene, ¿no? Del martirio. Y lo cierto es que el 14 de febrero es una fecha señalada por millones de parejas en el mundo, o sea, sí, como el día del amor, sí, y la amistad. No hay generaciones que no haya regalado algo el día de los novios. Claro. ¿No? Así es. A mí se me hace... Y bien. Las que más gastan son las mujeres. Sí, las mujeres son más detallistas. A mí se me hace una verdad cursilada, carajo. Sí, pero bueno, pues hay que darles gusto a las mujeres, ¿no? Bueno, y le regalan un peluche, bueno, es no por irte. ¿Y qué haces con el peluche, carajo? No. Los peluches en mi casa terminaron diciendo los cohetes de los perros, carajo. Sí, nunca en mi vida. Cuando me llegaban con un peluche, bueno, decía mi mamá, es que la cara que hiciste cuando sacaron el peluche fue así como... Sí, con la mía, con la... No, es que te lo juro, ahí te vas a ver en las fotos. Sí. Yo sigo contento y satisfecho de que se nos reconozcan, pero decepcionado de que tampoco. Y sí sabía quién él estaba hablando, o sea, yo dije, no, sí, yo le dijeron de qué era. Yo estoy seguro que no. Este güey debe de tomar algún chocho que lo... Como las pastillas estas que le doy a Napo en las mañanas. Es increíble. Pero quiso poner muy técnico. Y no era cuestión de tecnicismo. No, hombre, a felicitar a los dentistas. Claro. La celebración. ¿Con quién se quiere justificar? ¿Con el subsecretario? Sí, carajo, si les rinden un informe todos los meses, por Dios santo. Y ellos saben de qué está hablando. Sí, créeme que tiene... los diabéticos y los gordos y los los débiles visuales, no es que no me interese, que no se malentiende eso, me interprete, no era su día, no era el momento, el día del dentista. Y había que hablar de la celebración de la característica de nosotros, esta labor estoica que hacemos porque empezamos a trabajar desde el primer año de la escuela, el año de servicio social que no nos lo pagan, es. La grandeza de nuestra profesión, no las estupideces, porque no puedo decirlo
públicamente. Pero si bueno, no diría todas las palabrotas a las que están ustedes acostumbrados a oír. Así, así es. ¿No? Bueno, a ver, Pati. Pues bueno, vamos a entregarte un reconocimiento, Fer. Bueno, muchas gracias. El Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, AC, la Fundación Dr. Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento a Fernando Jorge Cruz por su participación en Martes de Café con el tema Agricultura Urbana. Por la Odontología Mexicana, Ciudad de México, febrero 13 de 2018, a nombre del doctor Jacobo Efraín Pérez Insunza, nuestro presidente. Ok. Gracias, gracias. Gracias. A ver, muchas gracias. Para cerrar, siente ver, todavía sí. Pues, tienes que firmar el muro de los sabios. Sí. Pues yo, para cerrar, yo sería muy corta el día de hoy, diría que felicito a todos los cirujanos dentistas por este día, por la labor que desempeñan, por ser parte importante de la salud de los mexicanos, y los exhortaría a que no dejen de actualizarse, a que estén al día, a que se certifiquen, a que sean gente profesional y ética que dé un servicio de calidad y seguro para los pacientes. Y pues muchísimas gracias, Fer, porque la alimentación sí es parte de este cuidado que nosotros debemos tener de nuestra boca. Entonces, creo que es una forma de empezar a cuidarnos. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Fue muy interesante tu tema. Sí, muchas gracias. Pati. Bueno, pues yo también quiero felicitar a todos los colegas. Y bueno, aprovechar también para decirles que una manera de actualizarse son los congresos, invitándolos nuevamente al congreso que tenemos en Acapulco. Y bueno, Fer, la verdad es que es un honor tenerte aquí, porque es un tema muy interesante que se tiene que hacer crecer a nivel México, a nivel casa por casa. Se puede, como tú dices, con cosas que se puedan reciclar. No es necesario gastar dinero. Sí. Simplemente partes un limón, guarda las semillitas. Tienes un pedacito de cilantro, guarda la raíz. ¿Sí? Sí. Y aprender a reciclar creo que es parte de la cultura. Sí, claro. ¿Sí? Eso es todo. Gracias, Pati. No, a mí, Pati, Carmen, déjenme de entrada unirme a esta felicitación de Laura, que totalmente fue la semana pasada, que hemos estado jueves, viernes, lunes, martes en todos estos eventos festejando al dentista, en actos oficiales y en actos privados con nosotros, con el propio colegio, con sus grupos. Bueno, pero lo más importante es, sí, es importante que nos sigamos actualizando, como decía Pati, la oferta académica que nosotros les ponemos en la mesa. Me parece que es muy vasta, y el congreso que nos hemos esmerado, por decirlo de alguna forma, en tratar de hacerlo diferente con esto de la ciencia y el arte, que si se fijan, el congreso de los europeos es también la ciencia en arte. Lo vi por primera vez ahora que estaba revisando este rollo, pero mira, la tendencia es eso, hacia el arte, todo este tipo de cosas. Bueno, tenemos ya exposición, las colecciones de pinturas de nosotros, de temas del gusto de nosotros, vamos a tratar de hacer las cosas diferentes. Tenemos algunas sorpresas que no las queremos ir hasta que las tengamos en blanco y negro, y las confirmaciones de todos nuestros invitados por ahí. Si no, dejen de actualizarse. Segundo, a mí me parece que esto de lo de los huertos urbanos, estas huertas familiares, yo no sé qué tan sustentables pueden ser, pero ya hasta por terapia sería padre tener algo así. Saber cultivar la tierra, lo que está diciendo Mónica, de hacer cursos en las secretarías, en las escuelas, todo este rollo, me parece algo extraordinario, que es una forma en términos prácticos, de educar a nuestros hijos y a las próximas generaciones a saber comer y comer bien, ¿no? Lo otro es, déjenme mandarle un beso y un abrazo muy cariñoso a Lili Sosa, que desde el martes pasado andaba medio tísica, ¿no? Y hoy ya de plano tísica y afónica. Tísica y afónica, con una tos terrible. Y le mandamos un beso. Su mamá también de repente se tuvo una pequeña recaída. Entonces le mandamos un beso a Lili Sosa, que todo salga bien, Lili. Y a Nayeli, que ahora anda muy sácale punta, porque muy ocupada. No, ya trabaja en la facultad, ya nosotros somos cualquier cosa. Sí.
pero le mandamos también un saludo a Nayeli. Sabemos que es una mujer muy responsable, muy cumplida, más quiere mucho el Colegio Nacional, y ahorita en esas actividades que tiene en la Facultad de Antropología, pues se ha dedicado a esto y no tiene apenas una semana. Ayer cumplió 8 días de estar. Entonces está en este proceso de adaptación en la facultad. Le deseamos virtualmente mucha éxito en su gestión. Bueno, el otro es el Congreso. Fernando, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Te apreciamos el detalle de las plantitas. Vamos a aprender, estamos en contacto. Sí, claro. No dejen de sí. tomar el curso, aquí están interesados, sobre todo las señoras, que son las que están dedicadas a la casa, que sí. Tienen ese gusto por las plantas cuando van al mercado. Porque yo cuando voy al mercado, normalmente voy al refrigerador de los precongelados, carajo. Pero las mujeres que sí saben, sí, no, es que la verdad no sabemos comparar. Yo todavía le digo cuál es el cilantro y cuántas celotas, no tengo ni la más remota idea. No, la verdad es que no. Pero y lo más fácil es llegar a los precongelados, ¿no? Claro. Entonces sí es importante las señoras que tengan interés. No está lejos, está cerca de Ciudad Universitaria. Totalmente lo del MED y todo este rollo, pero las horas son también, me meten muchos recuerdos, porque cuando empecé a estudiar el posgrado íbamos a tomar clases a las 7 de la mañana a Santo Domingo, antes de que hiciera la unidad de posgrado. Entonces había un puesto de quesadillas a la entrada que eran buenísimas, y a las 9 de la mañana que salías con hambre después de las clases de Pepe Sepúlveda, que eran verdaderamente un supositorio. Así, cállate, hablar de histología a las 7 de la mañana no se te pegaba nada, cara. Pero hablaba de todo menos de. No, ya bien. Estaba hablando de todo. Sí, de histología era bien grillo. Sí, la ventaja es que todos pasábamos, carajo, ¿no? Pero bueno, sí, le tengo muchos recuerdos a Santo Domingo. La zona a mí me gusta mucho. Eventualmente, la otra parte pegada a Santa Úrsula es donde iba a estar Ciudad Universitaria. Los ejidos de Santo Domingo fueron los que se dieron los terrenos para que se construyera Ciudad Universitaria. Porque iba a estar donde está el Estadio Azteca, en ese ejido. Y no quisieron los ejidos de allí. Entonces terminamos de este lado. No sé dónde estábamos mejor, pero como sea, esta parte donde estamos es extraordinaria, ¿no? Sí. Bueno, agradecerles a todos ustedes el favor de su atención. ¿Qué dice San Valentín? ¿Qué? San Valentín. San Valentín. ¿Pero qué dice arriba de que me alcanzó? San Valentín. Es una clase de San Valentín. Es una clase más lenta. San Valentín. Es el Derbez, ¿no? Sí. Sí. No, ¿cómo dice estupidez ese cuate? No sé cómo puede tener tanto éxito en las películas. No. Y es tabasqueño, es de descendencia tabasqueña. ¿Ah, sí? Sí, su mamá es tabasqueña. No, es que lo que dice te hace sonreír. No, sí, es un imbécil. Pero, les agradecemos eso. Nos vemos el próximo martes. Tenemos ahí otros invitados bien interesantes el martes que entra. Se me olvidaron los nombres porque, como ahora, el día de hoy fue un día muy ajetreado. No nos dio chance de organizarnos un poco más. Bien, les agradecemos eso. Nos vemos el próximo martes. No se los olvide, escribirnos el Face para tener el descuento a la inscripción al Congreso de Acapulco. Y eventualmente hablen con Fernando y tomen ese curso. Nos vemos el próximo martes. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias.